Muy buenas tardes, bienvenidos todo el mundo aquí al campo de Montigalá, donde tenemos lugar, partido importante, donde los Badalona Drac se juegan el liderazgo de la conferencia este, enfrente a unos Mallorca Voltors que vienen cosechando victorias contra Zaragoza, contra Piunes y contra Pagesos. 3-0, 2-0 hoy, y tenemos una ausencia importante, Cristian Gijós. La parte, el profesional, el gran comunicador que hoy está en otros menesteres, pero tenemos sorpresa, tenemos a alguien, unos jugadores más queridos por hombres, mujeres y niños, nuestro amigo Javier. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, Ferran, ¿qué tal? Todo bien, todo súper bien. ¿Tú cómo estás? Pues aquí impecable, con ganas de ver un partido espectacular, el choque más importante seguramente de esta temporada ahora mismo para Drax, en el cual, pues bueno, se enfrenta a unos Voltors que vienen muy crecidos y que va a encontrarse quizá con la máquina de fútbol ahora más potente de la división, porque hasta ahora han tenido victorias importantes, pero por la mínima, sí, muy justitas. Cuando salen Drax al campo, ahí salen todos. Y recordemos que hoy hay novedades en la banda de Drax. Así es el nuevo quarterback mexicano. Es nuestro nuevo, dorsal número 10. Es Marco Antonio Durán Quezada. Venía de Pumas, si me equivoco, ¿puede ser? ¿Venía de dónde? ¿Pumas? De Pumas, sí, señor. Pensaba que decías, venías de Cuba y pensaba, hasta de vacaciones hace poco. Procedente de Pumas, un jugador veterano conocido por la afición y que había estado ya militando, creo que en la Liga Nacional anteriormente, no es la primera vez que viene a España, y la verdad es que habrá que ver si está en óptimas condiciones para empezar a jugar, o si Alfa, que fue el gran jugador polivalente de los Drax, lleva las riendas del partido. Veremos ahora lo que nos dirá el entrenador, Don Paje, a ver si trae novedades en ese planteamiento de ataques. A ver, porque Sergi también está recuperado al 100%. Estaba una lesión un poco leve, pero que le había impedido jugar al 100%. Y bueno, parece ser, por lo que me ha comentado, que ya estaba al 100% y esperemos que hoy Serie también tenga sus minutos de gloria. Sería fantástico y la verdad es un lujo para un entrenador poder tener tres quarterbacks con potencia y con solvencia como son Brady, Alfa y en este caso nuestro querido y nuevo jugador Marco Antonio Durán. Así es, y luego el segundo quarterback también, el que ya estaba, creo que era de un recién llegado también de Buffalo, ¿puede ser? Estaba como tercer cubi, segundo cubi, el número 12, Pau Berglund Solé. Así es, Pau, que también ha estado teniendo minutos en el campo y que vimos jugar en el último partido con, la verdad, con buenos números. Así es, a ver qué se espera hoy. Parece ser que Voltors viene con bastante, un roster un poco acortado. No sabemos si será por el viaje, por bajas, pero sí. Bueno, un viaje, ya jugar fuera de casa ya es difícil, ya tener que jugar fuera de casa y con pocos jugadores, y bueno, creo que eso en algún momento de la historia lo hemos vivido todos. Sí, pero bueno, Voltors es un equipo valiente que siempre sabe que los desplazamientos pues siempre meten algún efectivo. La verdad es que tenemos una banda un poquito más reducida de lo habitual, pero una banda suficientemente extensa como la que teníamos hace 10 años. La verdad es que ver bandas como las que tenemos hoy en día con Drax, con 30 y pico, casi 40 jugadores, pues es una buena señal de que el deporte está vivo. Vemos hoy que en la de Voltors quizás, es verdad, habrá unos 25 jugadores. Pero bueno, recordemos que Voltors sigue ahora mismo líder del grupo con todo victorias y hoy tendrá el toque, ¿no?, definitivo. Sí, 2-2, ¿no? Pasa. Aquí tenemos hoy. Tenemos dos equipos invictos de momento en lo que es lo que llevamos de liga. Y pues hoy se decide quién liderará el grupo. En esta cuarta jornada, que ya tenemos algún partido acabado, en el grupo oeste, han jugado los Cavaliers contra Camioneros 18-21. Y si no recuerdo mal, a la espera de que haya un importante, creo que Black Demons Osos esta tarde también. ¿Esta tarde también? Sí, creo que empezaba a las 6, ¿verdad? Por eso, no podremos dar vueltas, no puedo explicar mucho ese partido, no jugamos a la vez, pero será otra gran temporada, otra gran jornada de fútbol nacional. Sí, esperando, sí, como sabéis, lo que pasará mañana, el día importante del fútbol americano en el mundo. El día más importante del año para los fans de fútbol americano, sí. Exacto. Es. Exacto, tendremos la Super Bowl. Tenemos este Super año Bowl. Se enfrenta otra vez mi equipo, los Chiefs, contra los 49ers, ¿puede ser? Sí, es verdad.
Sí, ya ves, a hablar de Taylor ¿Dónde Swift. ¿Dónde lo vamos a ver este año? Ya ves, a hablar de Taylor Swift, como gana todo el mundo. La Super Bowl de Taylor Swift, como gane Kansas City, no va a haber que aguante las noticias del corazón en los próximos 15 días. Pues bueno, ha empezado el sorteo. No me quedé, parece que saldrá en kickoff. Drax chutará, tendrá la primera posesión, Voltors. Así que, ¿sabes? Ya os seguimos especiales, equipo de kick. Y veremos quién se encargará de retornar por parte de Bultos. Bultos, el equipo mallorquín, equipo que trae siempre grandes jugadores y que en algún momento ha sido, parecía casi la cantera de los Drax. Muchos buenos bueno, jugadores están todavía. Ahí tienes toda la razón. Ahí hoy se espera. Sí, al final, todos los partidos contra Bultos siempre ha sido un tema más sentimental para Drax, hombre, y para muchos jugadores de Drax, ya que muchos jugadores de Bultos han pasado por el senior de Drax. Sí, y ya. Bueno, siempre ha sido. Siempre que ha venido algún jugador de Bultos a Drax, siempre ha dado muy buen resultado. Siempre ha sido. No sé cómo será la escuela de Bultos, no sé si es la gente mallorquina, pero siempre han sido muy. Ahí Serrano siempre ha tenido mucho que ver con este gran equipo. Así es. Y la verdad es que yo, como mallorquín que soy, siempre los partidos especiales, Drax, Bultos, Bultos, Drax, tienen un punto sentimental importante. Pues empieza el partido. Venga, chute. Empieza el chute. Empezamos con chute corto. Recuperado. Recuperadísimo. Madre ¿Han pasado las 10 yardas? Sí. Se lo han dado, bueno. ¿Han pasado las 10 yardas? No estoy claro, ¿eh? No está a ver, claro. A ver. Recordemos que para poder recuperar la posesión. Sí, ha sido tiene por que una haber yarda. Dado 10 yardas. Y parece ser que ha hecho las 11. Así que. Pues empieza bien el partido. Espectacular golpe de efecto del entrenador, el coach, que manda un short kick. Recuperado al trantrán porque parecía que nadie corría, ¿verdad? Exactamente, no. Bueno, es como que no estaban pasando las 10 yardas y nadie ¿sí? se atrevía a tocar ni siquiera el balón. Y bueno, al final ha sido un último momento antes de que la cogiera Bultos que la han cogido el niño. ¡Oh! Viejo. Viejo, estamos sin conexión. ¿Qué tal, cariño? Tú avisa, ¿qué tal, mi amor? Estemos. Ah, vale, estamos. Estamos. Pues no sé si las imágenes han cubierto. La primera jugada de Drax, un pase de Sergio Gonzalo Brady al número 9, Eric Laredo, que ha sido incompleto. En la cámara. Y estaremos ahora en tercer down y 13 yardas. Cuando entra aquí otro grande. Tercero y 13. Tenemos aquí en la banda a David, el Eterno Junior, que se ha hecho ya todo un hombretón. Brady, buenos sí, bloqueos. Brady. ¡Ojo! Uy, se ha quedado corto. Y hubo algún receptor. Problema ahí. Y salimos al despeje a Pant. Pues, desde medio campo. Pues drive infructuoso del ataque de Drax. Parado por la defensa de Voltors con una primera jugada de defensa de carrera para pérdida de yardas y luego pases incompletos. Hemos visto incluso algún problema en la línea. Yo he visto algún cambio, ¿no? De guardia. El guardia derecho creo que no es el titular habitual. Y nada, tendrá que hacer patada de despeje. Que está ahí por Laredo, número 94, que suele chutar muy bien. A ver qué pasará ahora. ¿Será un corto también? Sí. Ojo, buen pase, buen chut. Bien, fair catch. Ojo. O ya, se ha quedado en la yarda 5. Es muy buen chute. Muy buen chut. Y ahora tenemos que ver cómo progresa el ataque de Voltors, Javi. A ver qué tal, porque sí que es verdad que estoy contando y creo que no llegan a 20 jugadores Voltors. Mira, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. 21, 22 y 23. 23. 23, pues da lo justo para un ataque, una defensa y un chutador. Y un cambio. Ahí está. Pues sí, la verdad es que no viene con las mejores garantías ahora mismo, pero bueno. La primera defensa de Voltors ha sido realmente positiva. Es el primer equipo que para de forma tan eficiente a los Drax en estas cuatro jornadas que hemos disputadas. Tercer partido para los Drax. Vamos a ver, es pase. ¿Completo? Cuarto completo. Y placaje. ¿Placaje de Pep puede ser? No, del número. Del número cero. Del número cero. Que es. Ah, pam. Es Eric Gracia. Eric Gracia. Así es. Pues nada, la verdad es que Eric Gracia lo estoy viendo desde el principio de temporada. Ha progresado muy bien. Sí, sí, y bastante rápido, la verdad. Sí. Lo que pasa es que al principio de temporada creo que estaba jugando de corner. Y lo han puesto ahora en la posición está más de free. Vamos a ver, un posible blitz. Atención a tu deep. Drax.
Otro pase otra corto. Vez. Lo pasa, han tocado el bueno, balón. Primer down, han tocado el balón ahí. Es un primer es down. Es un primer down, sí. Y veíamos, ¿no?, que la defensa, yo le había planteado una cover 2, ¿no? Me ha parecido una cover 2. Y han lanzado a media distancia, corto entre costuras. Y prácticamente el mismo pase en la misma zona, ¿no? Y el mismo jugador, diría sí. yo, incluso. Así es. Pues aquí van a ir machacando, como... Vamos a ver. Ah, pues mira, han cambiado la cobertura ahora. Aquí está, una cover 3. La cover 3. Van a dar un blitz. No, se aguanta, sí, mira, así cortando. Ahí está, ¡boom! Eso es, carrerita. Buena carrera. Bueno, aún así ha habido avance de yardas, sí, ¿eh? Sí, 3-4 yarditas, ¿no? Sí. Pues casi 5, parece, si veo dónde está metido el line judge. Pues prácticamente 5 yardas en este avance de primer down. Así es, segundo y 6. Vamos a ver aquí ahora qué hacen. Tenemos un doble twins. Drax está marcando con cobertura interna. Juega con una jugada abierta. Pase profundo. Está muy cubierto. Se queda corto. Y no le ha pitado interferencia. Claro que sí. Sí, le ha pitado interferencia. Es que sí, yo sí, pensaba que esto, sí, vamos. Señor, digo, yo creo que no lo estaba viendo, pero sí. Se ha tirado un poquito. Ha tenido que quejarse. Ha sido un poco dramático la espera, pero se ha visto receptor, bastante claro. ¿Sí? Jonathan Chele Toichoa, que era el receptor de la derecha, que tenía que llorar un poco para que le tiraran el pañuelo, pero es verdad que tenía ahí dos personas y iban agarrados, sí. O sea, parecía que andaban paseando a Daisy por el parque. Pero bueno, aquí ha pecado un poquito de novato nuestro cornerback, ¿eh? Se ha dejado ganar. Además, poquito. Ha estado como agarrando un poquito innecesariamente a mi ver. Y al de todos. Sí, pues nada, primer pañuelito. Para la defensa de Drax. ¿A quién tenemos hoy de árbitros? Pues tenemos a los de siempre, gente. El equipo de los Zebras. Ya sabéis que hay tres equipos en el campo. Ataque, el defensa y el de los Zebras, que es el equipo que nunca gana. Tenemos un trips a la derecha. Abierto otra vez. Han cambiado ahora. Parece estar en la defensa, pero hombre. El pase al individual. Ojo, pase otra vez. Completo. Completo. Y la verdad es que Voltor se está cosiendo la defensa a pases. A pases cortitos. Bueno, y además, pero con mucha precisión y sin, de momento, sin un fallo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, segundo y 4. Segundo y 4 yardas. El quarterback de Voltor, que es el número 13. Álvaro Sánchez, español del 87. Vamos a ver si el quarterback es import, el de Bultos. Creo que es el número 13, ¿no? ¿Es Álvaro? ¿12? Pues estoy tonto. Necesito gafas nuevas. Sí, Zahir Malik, Wilder. Vale, sí, es que me parece que tenía un quarterback. Oop, cosa, estaba alucinando. Aquí ha habido un offside. Sí, que Zahir entró, creo que no llegó al primer partido, llegó creo que para el tercer partido. Creo que la jornada anterior, si no recuerdo mal. Que fue la victoria contra Piunés. Pues Zahir. Y mira que yo pensaba que Piunés este año iba a estar un poquito mejor. Bueno, ya aparecerán. Sí. Pues 5 yardas para atrás, Bultos. 5 yardas para atrás, será segundo y 9. No, pues somos tan malos que el partido de las Rozas, que era Plactemonsosos, que era el partido también importantísimo en la conferencia oeste, empezó a las 3 y media, así que tenemos que lanzarlo. ¿Cómo se nota que está Cristian hoy aquí, verdad? ¿Cómo se nota? Cristian tendría todo detectado. Estaba transmitiendo en directo el segundo partido. Pues nada, seguimos avanzando, buen avance, segundo y 1, 9 por entrar. Otra vez, marcando. Inmovible. Dobles, formación open, derecha, tenemos izquierda. Una cobertura profunda. Cobertura, va a ir a pase corto. Y va a correr, porque tiene que correr por su vida. Sale. Se sale, bien, placaje, prácticamente la salida y ganó. Casi, yo creo que yardas, nos, ¿no?, quedaremos en yardas. Tercero y 4, tercero y 3. ¿Sí? A ver qué marcan, tercero y... Y 4, sí. Tercero y 3, 4, sí. Vamos a ver si la defensa de Drax hoy despierta un poquito en los pases cortos. Sí, de están momento. Cubriendo muy profundo. De momento están teniendo mucho movimiento de cadenas por parte del equipo de ataque de Voltors. Los pases están yendo muy bien. Está haciendo buena selección de pases Zahir. Y la verdad es que está ahora mismo. Ojo, que la corre otra vez. Sí, al final sí. ¡Uf! ¡Opa! ¡Uf! Bueno, bien por parte de Drax. No ha habido avance de yardas. No sé quién llegó al placaje. Creo que ha sido Isaiah. Se ha metido como un torpedo.
y no ha dejado avanzar al quarterback. Aún así, creo que era una carrera, pero el running back no ha cogido el balón. No, se la ha cogido. Y ha ido... Se le ha quedado en las manos el quarterback. Yo tuve la sensación de que algo pasó en la entrega, que debía esperar algo y algo iba a salir mal. Yo creo que... Decidió correr, pero dan el primero, ¿eh? Dan el primero. Y estamos ahora ya en el tercer drive. Tercer drive consecutivo. Bueno, tercer drive no. Tercera completada de primer down. Pues sí, que se lo han dado. Sí. Así que otra vez trips a la derecha. Misma formación. Drax con dos hombres atrás ahora. Y tenemos otra vez una cobertura bastante profunda por de incluso los linebackers. Ojo, otra vez ahí gana mucha presión. Ahora sigue encima, se escapa otra vez. Y ahora sí, perdón. Eso es. Expeditivo en el placaje. Eric Figueroa ha entrado con mucha contundencia y se lo ha llevado a la mochilita. Sí, al final, tanto alcanzando la fuente, al final un día te pillarán. Y es verdad que aquí estaba Drax, que ya estaba buscando. Empezaba a ponerse nerviosa la defensa de Drax y a la que ha habido presión. Pues aquí hemos visto claramente que ha entrado con ha entrado y aparte ha entrado media línea. Por eso, media línea y se ha visto sepultado casi por la línea entera. Pues claro, de repente se levantará en segundo y casi 19, debe ser, 18. Sí. A ver si Drax ahora que con un tanto a favor de la defensa despierta un poquito más. Esto suele pasar siempre con Drax. Cuanto mejor lo hacen, siempre vamos a más. Entra Pep. Otra vez. Presión. ¡Qué buena cachada! Completo en dos tiempos. ¿Se han dado completo? No se han dado completo. Porque me había parecido incompleto, pero porque le ha rebotado en el pecho, pero no estaba claro si en el último segundo antes de tocar la había conseguido embolsar. So, Julian Edelman lo hubiese cogido ahí. Ahí está. Mítica final de la Super Bowl. Pero yo también he pensado por un momento, me acordaba ahí, dicho uy, pero no. Nos plantamos en un tercero otra vez. Pero ha sido muy bueno el pase y... Sí, la verdad es que se plantaba... Habría sido muy peligroso si hubiera cogido. Otra vez. Twins. Dobles en la derecha y dobles en la izquierda. Cobertura profunda por parte de los corners. Un hombre atrás. Ojo al pase. Mira el poste. Profundo. Muy flotado, cuidado. Pero bueno, bien recibido. Increíble. La cogió. ¿Cómo ha quemado al córner nuestro número 13? ¿Cómo ha quemado a Unai Alberdi? Lo ha frito a la parrilla, vamos. Bueno, si lo fríes no es a la parrilla, pero lo ha pasado por la parrilla y lo ha frito. Porque la verdad es que el pase era muy profundo, muy alto, ha sido mucho tiempo. La verdad es que Santiago González, por parte de Bultos, ha tenido el pase bastante fácil. Le ha llegado perfecto a las manos. Ha ido a las manos. Pero, solo ha tenido que correr. Pero yo creo que ahí se ha despistado la cobertura otra vez, ¿eh? Y ya es la segunda fallo de cobertura de estos. Me ha dado como que estaba corriendo, pero poco a poco, ¿no? Sí, esta sensación que tienes que correr, pero corres poquito a poco. Exacto, no ha recuperado, no ha podido recuperar. Y la verdad es que ha tenido una recepción perfecta. Y se planta ahora prácticamente llegando a las puertas. Están en primero y 10, pero por media yarda no es primero y gol. Sí, estaba ya casi en gol. Ojo, pañuelo. Un false start. Creo que es por parte de un receptor. Alguien se ha puesto nervioso en el último minuto, en el último segundo. Al final, un drive... De avance poco a poco es más doloroso que uno de un touchdown de pase largo. Porque todos duelen. Obviamente todos duelen. Pero es verdad que Drax no está acostumbrado a que le corran de forma tan continua y le complete de forma tan continua. Mira, se anula la falta por parte de Víctor Cobas. Pues Zahir Malik, gran protagonista, lanzando pases con precisión cirujana. La verdad es que Bultos siempre ficha bastante bien. Siempre acierta, siempre tiene bastante acierto con los fichajes. Entre Víctor Jotas, toda la gente de Poltors, que ya llevan tiempo tocando y dando las puertas, han hecho ya varios playoffs, varias semifinales. Tenemos pendiente una final nacional absoluta. Un trips cerrado a la derecha. Trips cerrado a la derecha. Ojo con el del lado izquierdo. Está limpiando, va a correr Zahik. ¡Uf! Uno lo levantó y otro lo enterró. Madre mía. Qué peligro de hombre. Qué peligro. ¡Boom! Sí. Qué barbaridad. Fue Devon Cathcart. Uno de los imports. Devon Cathcart apisonó, asfaltó. Además, Devon, no sé si lo sabes, está llevando la defensa del cadete. El junior. El otro día estuve yo presente. Y la verdad es que está haciendo un muy buen trabajo. El otro día jugó el cadete. ¿Jugó en cadete o jugó con el cadete? Jugó cadete.
Y ganó los dos partidos, y la verdad es que la defensa fue protagonista de los partidos. Jugando de cadete debe ser demoledor. Imagínate, que no se puede ir abajo, ¿sabes? Bueno, pues segundo y 12. No ha habido avance de yardas, sino que ha habido un atraso por abiertos. Parte. Uy, 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 mal snap. Mal snap, pase rápido. Uy, 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 uy. Casi es protagonista Devon otra vez. A punto la tuvo Devon. Puntito, a puntito. Esa paloma muerta que se quedó en el aire. Madre, qué peligro. Fue, qué peligro. Le fue de pulgadas. Aún así, el quarterback reaccionó súper bien. Sí, sí, para sí. Ver la pelota venir rodando hasta el snap. Y bueno, ha sido por el receptor, si no, creo que era incluso touchdown. Zahir Malik estuvo impecable. Impecable. Vamos a ver, tiempo muerto por parte de Bultos. Pues será un tercero y 12 yardas y a 13 de la anotación. La verdad que parece que de repente la defensa ha despertado, ¿verdad? Así es, vamos a ver si aguantamos estos últimos dos downs y podemos recuperar el balón. Sí. Pero bueno, supongo que si llegan al cuarto down chutarán. Y pues bueno, por lo que he visto en el calentamiento, no quiero decir nada, pero no he visto muy buenos chutes en el calentamiento. No has visto chuta para los... Bueno, veamos, si va a sorprender, lo hacen para engañar. Exactamente. Mira, me conozco un chutador que hacía mucho eso, Álvaro Guitián, de Osos. El gran Álvaro Guitián, hombre de la pierna mágica, capitán de los Osos. Así es. En el calentamiento fallaba los tres y decía, vale, ya está. Ya saben que soy malo. Ya saben que soy malo. Y luego, vamos, hasta casi... Bueno, yo no volveré a ver un chute como los que hacía Jordi Bruñani. Oh. Pero Álvaro Guitián en Figol se quedaba, para ser lo pequeño que es, chutaba de maravilla, vamos. Bueno, el bote pequeño de está la buena mermelada. ¿Dime? El bote pequeño está la buena mermelada. Oh, y tan. Sino que se lo digan a Edu Morlans. Exacto. Desde aquí un saludo para Edu Morlans, que está en Suiza. Qué bonito Suiza y qué aburrido, por Dios. Pues nada, tenemos ahora mismo otra vez formación con dos receptores abiertos a cada lado. Con Víctor haciendo mira, defensa. Izquierdo. Uy, a la esquina está solo. Uy. Un poco forzado al exterior, ¿verdad? Aunque bastante cómodo casi. El pase, ¿eh? Porque no estaba cubriéndole. Sí, se quedó solo. Se quedó solo el receptor. Pues nada. Cuarto y 12. A ver qué hace. Sale el equipo de chute. ¿Tú crees que dirá field goal? ¿O hará van a field goal. Tenemos ahí el número 81, el receptor, que está actuando de holder. Vamos a ver, Drax. Tenemos al número 17. No, al número 0 cubriendo el exterior por un posible fake. Pues está en posición ideal para ir a por tres puntos. ¡Uh, qué bueno! Creo que lo mete y así es. Lo metió. Pues estrellamos marcador con Bultos. Otra vez se estrella el marcador en contra. Recordamos que en el último partido empezó con Pajerus anotando la primera jugada, el primer drive. Y hoy empezamos con un 0-3. Con un field goal del número, ¿has podido verlo? Pues si no me equivoco, creo que era el número 90, puede ser. Pues si es el 90, es nuestro amigo. Uy, devuelvo el roster. Esto lo tienes aquí, dado la vuelta. Girado, dado la vuelta, soy más tonto. 90, 90, 90. ¿Tenemos 90, algún 90? ¿Es 90 que es? Ese es. Jonathan Cheleto Ochoa, que es el receptor de la derecha. Bueno, cuéntame, Ferran, ¿tú quién crees que va a ganar la Super Bowl? Taylor Swift. Taylor Swift. Bueno, este año la NFL ha tenido más fans que nunca. MVP del partido Taylor Swift, ya lo digo yo. Nadie va a chupar más cámara que Taylor en este partido. Será protagonista absoluto de la Super Bowl. Pero bueno, a mí, te voy a decirte que tengo el corazón partido. Pero sí me gustaría que los underdogs ganaran aquí, que los 49ers pudieran llevarse el gato al agua. Pero claro. Yo es que creo, confío demasiado en mis Chiefs. Es que Mahomes y el equipo de Chiefs han demostrado a la otra temporada que son una máquina de fútbol total. Y yo creo que una Super Bowl a estas alturas y con la experiencia que llevan ya acumulada, difícil lo va a tener 49ers para poder llevarse el gato al agua, entre tú y yo. Pues sí, la verdad es que sí. Porque este año pues, parece que han llegado con bastante dificultad los 49ers a la final.
En cambio, Chief ha sido un paseíto. Pues nada, empieza otra vez Chut. Y ahí va el chute. Bueno, Chut profundo. Está dentro, lo coge Isaya. Corren por la derecha. Ojo, se va Alfa por la derecha, que ya hizo un retorno espectacular en el otro partido. Y se frena. Se ha quedado en la yarda 35, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Sí, 30, exacto. Está marcando ahí el ref del partido. Pues buen Chut. Ahora sí, está, vamos a ver si el ataque. El kicker. Digo, el, ha corregido lo que tenía que corregir. Davison Callum, de Gran Bretaña. Nombre gaélico, apellido gaélico, Callum. Pues nada, veamos otra vez el ataque de Drax. Salimos ahora con un quarterback y un running back. Cambio de quarterback, entra Alfa. Que se pone los guantes cuando juega de quarterback. Alfa y Rabón. Ojo, motion. Ahí tenemos a Samuel. Y carrera. ¡Uf! ¡Madre mía! Pobre Samuel. Sí. Se lo ha llevado. Rabón se lo ha llevado por delante. Cuidado con Rabón. Cuidado con Rabón. Un golpe de Rabón te puede dejar tirar al suelo. Pues sí. Avance de 4 yardas. Segundo y 6. Carrera interior, dura. Por la muy dura, que puedan, por parte de Rabón. Percutieron muy fuerte. Y a ver qué sacarán ahora. Tenemos ahí a Rubén y a David. Buen receptor. Típico de Rubén. Sí, exacto. Rubén que se va, se empana. No sé si está delante, detrás. Ya están colocados. Doble motion. Ahí tenemos. A la derecha se queda otra vez. Por la derecha. Ahí lo tenemos. Carrera. Misma jugada, pero carrera por la derecha. Uy, cómo tira. Cómo avanza. La clave al final de un running back es no parar de mover las piernas. Es que Rabón tiene un cuadro inferior muy potente. Y la verdad es que lo ves ahí empujando, como estaba tirando de piernas, y ha ganado otras dos yarditas. Pues nos vamos a tercero y 4. Sí. Al final con una media así se podría avanzar todo un campo. Eso dice las matemáticas. Sí, si no mira a Beast Mode, a sí. Marshall Lynch, tiene una media de 3,8 por jugada. Con 3,8 podrías llegar hasta el final. Exacto. Solo con carreras. Death motion, misma jugada, vas a bloquear. Primer ¡qué down. Bestia! Por favor, cómo se gira. Se ha ido, madre mía. Se ha ido de media defensa. Y si ese apoyo con la mano antes de caer se hubiera aguantado, salía en carrera y se cascaba otras 40 yardas. Así es, una carrera de 10, 20, 25 yardas, casi 30. Pues maravilloso Rabón como juega, ¿eh? Qué maravilla. Rabón se saca de la manga jugadas de gran mérito. Por lo visto que ha roto hasta 3 placajes esta última carrera. Sí. Atraviesa la línea, vamos. Como decía Curtis, ¿sí? ¿Cómo era? Slow to, no me acuerdo. Era un dicho muy típico de Curtis Cannon, que luego tenemos hoy de referee. Ojo, Alfa, que se va con la pelota. Mira, coja la barra de pan. Bueno, muy buenos bloqueos. Rabón muy que manda bloqueos a dormir al safety número 32. Madre mía, qué impacto. Y cómo bloquea Rabón también. Igual su madre se está agarrando a nosotros de llamarlo Rabón cuando hay que llamarlo Raybon. ¿Es Raybon? Raybon o Raybon. Pero Rabón nos gusta mucho. Nos gusta, ¿eh? Nos gusta Rabón. Nos gusta. ¿No? ¿Cómo es, Oski? ¿Raybon o Rabón? Para nosotros es nuestro queridísimo Rabón. Rabón es. Rabón mola mogollón. Con un buen Rabón se juega mejor. Tenemos aquí Alfa que marca, va el pase. Pase rápido. ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Esa mano. Casi interceptado. Esa mano. La verdad es que tuvo como cierta noté que tiraba raro. Sí, pues, la verdad es que sí. Tiró como raro. No ha sido un lanzamiento cómodo, la verdad. Y la verdad es que casi Jonathan Prieto casi consigue recuperar ese pase porque iba como flojo, ¿no? Se quedó como. Bastante de más. Iba raro. Y se ha quedado corto. Y Jonathan metió la mano allí, casi intercepta para Vultors, que hubiera sido, vamos, otro golpe de efecto monstruoso. Ya lo decíamos antes, veo en la línea cambios, porque veo que está de center el número 65, que es
Mira, carrera de Samuel Arias. Buen avance, creo que ha avanzado 8 o 9 yardas, ¿no? Pues está Máximo Asensio, el 65, que no ha jugado, yo no recuerdo lo visto de center. Y recordamos que en el partido. ¿Quién es Máximo anterior, has dicho? ¿Eh? ¿Máximo has dicho? Máximo Asensio Leiva. Así es. Creo que es Junior Máximo. Pues seguramente no lo han recuperado, porque ha habido alguna baja en la línea. Tenemos una baja, creo que vemos 75, que lo vimos con problemas en los gemelos, creo, en el último partido. Y parece que se ha recuperado. Sí, tenemos alguna baja aquí por la banda. Veo también que Borja, por ejemplo, tampoco estaba, hizo un buen partido. Hizo un muy buen partido Borja, el partido anterior. También. Borja es otro de los ejemplos de una mejoría clara con el paso de los años. Su situación personal, ¿eh? Así es. Ser un paquete, ser un gran jugador. Nada, bromas aparte. La verdad es que Borja, en las últimas dos temporadas, el tío ha pegado un paso adelante. Ha sido muy protagonista. Y está jugando a un nivel muy alto. Bueno, Borja, antes de llegar a Drax, había estado en la GLF. Sí. Sí, sí, venía de jugar, no sé si... O quizá de no jugar en la GLF. Puede ser. Bueno, alguna foto tenía. Pero sí, todos tenemos... fotos hemos tenido muchos de esos aquí. No, pero bromas aparte, Borja es un gran tipo. Se ha adaptado bien al juego y desde hace ya, no sé si son 5 o 6 años, ya no recuerdo, porque hace 3 que me retiré, con lo cual sí, sí, el tiempo sí, no sí. pasa, pero yo creo que Borja por lo menos 6 temporadas debería dos llevar. Dos últimos años o 3 ha estado Borja presente, sí. Seguro, entonces, y la verdad es que hizo buenos partidos tanto en Copa como en principio de Liga. Una pena tenerlo hoy. Está Sergi Gonzalo, que pasa y touchdown. Atención, que hubo un cambio de cubi, salió Sergi Gonzalo, eterno Brady, y ha lanzado un pase pizza maravilloso. Recibido de la manita forma mágica magistral por como siempre Sergi tiene que venir a ponerle solución 15, al partido, ¿eh? 15 touchdown número 15 ya. Iván Caballero. Caballero. Iván, esto con Cristian no pasa. Con Cristian no pasa estas cosas. Gicho se los conoce vuelve a todos. Gicho, Cristian, porque... te echamos de menos. Gicho, la gente en casa está acordándose las venas ahora mismo. En la transmisión de los Gigi's y del Gigi más importante. El único, genuino, magnífico. La voz de la radio, la voz del fútbol americano en catalán, la experiencia. El hombre que no descansa. Nuestro querido Zanoni de la catalana. Uy, no digas eso, que ahí sí que se corta las venas. Zanoni catalana, alguien puede estar sufriendo ahora mismo un ataque. Nada, de... Cristian, te queremos. Sabemos que eres infinitamente mejor que Zanoni. Zodown, que diría Zanoni. Y aparte, Zanoni... Una época que fue Panteras y jugamos contra Zanoni. Bueno, ya no jugamos, pero está prácticamente retirado cuando ganó su final con Panteras. Panteras, el mejor equipo del mundo, ¿eh? Siempre, el único. Mejor equipo de la historia. No empecemos. Íbamos bien. Hasta que vino Rabón a poner las cosas en su sitio. A ver si Rabón vuelve a hacer las suyas. Pues sí, Panteras de nuevo fue un gran equipo. Desde luego no sé si efímero. Es el mejor, pero es el más guapo. Entonces, bueno, hay que hablar de quizás seguramente Panteras le costó llegar, porque antes estuvieron los Howlers, estuvieron los... Era como gran dominador, la máquina de hacer miedo a Panteras les ganó la moral muchas veces, Howlers y compañía, pero si miramos los títulos, si miramos las vitrinas, el gran dominador desde hace ya varios años es Drax. Hace poco me enteré que un antiguo amigo mío que no sabía que era del mundo fútbol americano había jugado en los Howlers y ahora es el representante del grupo La Pegatina. ¡Oh! Daniel Tamudo. Daniel Tamudo. Sí. Estaba en el Junior, también jugaba en Senior alguna vez. Sí, todavía quedan algunos. Todavía quedan por el mundo del fútbol americano algunos ex-Howlers que siempre recuerdan su experiencia como la más maravillosa y traumática de su vida. Dice... La verdad es que Howlers era un equipo duro, de gente dura. Seguramente ninguno podría jugar ahora con las reglas actuales. Estarían todos expulsados. Bueno, incluso creo que yo tampoco podría jugar ya con las reglas que hay. Y no hace mucho que estoy fuera. La verdad es que fue un gran equipo, un gran dominador, una máquina de Mean Machine. Pero bueno, vamos al presente. Uy. Hay un retorno por parte de Bultos. Uy, se va. Y hasta ahí se acabó. Ufa. Madre mía. El placaje último de nuestro número 4. De Devon Kachka, qué bestia. ¿Qué ha marcado ahí? Claro, ahí. Vaya, me parece que claro, Devon. Es que yo creo que ahí. Lo ha sacado por la banda y lo ha sacado del partido. Sí, yo creo que eso habrá sido un hombro porque
dudó mucho, o sea, se paró en una zona que de retornador no te pares porque la gente viene con mucha inercia, viene muy dura, y jugadores especialistas como Devon, pues claro, el placaje a un jugador parado, además con el peso y la musculatura de Devon, duro, esperemos que se debe venir de lejos. Pues parece que está con problemas, ¿eh? No sé si... Son yo... de estas personas que no te gustaría que estuvieran en el otro equipo. Sí, yo creo que por lo que ha sido, yo creo que va a ser más un tema de hombro, porque yo creo que ha sido ahí que se ha quedado frito. Vemos que está atendiendo. Fran, saluda a la cámara. Saludos a la cámara. Cámara presente, saludada. Espero que se vea poquito. Exacto. Tú eres más agraciado que yo. Yo soy desgraciado, compañero. Fran, y recordemos que el hombre querido por hombres, niños y niñas, y mujeres también, es Javi. Decimos Jason en la noche. Pues... ¿Qué tiempos de Jason? Sí, habrá que esperar. ¿Habrá esperar qué dicen? Yo espero que no sea nada, porque la verdad es que, bueno, está tendido, está consciente, lo está examinando, pero yo creo que habrá sido algo de hombro. Por tenemos cómo ha ido ahí golpe, ¿eh? A nuestro queridísimo Carlos, por cómo ha ido el golpe, asistiendo como fisio. Mira, se levanta. ¿Quién es el número 81 de Bultos? Que es Santiago González. Vamos, jugador de 23 años, parece que recupera bien. Yo, pues te digo, creo que es algo de hombro. Pues es una pena, porque Santiago González era el que estaba siendo protagonista de todos los pases largos de Bultos. Del lado izquierdo. Pues sí, la verdad es que además ya con el cuadro, con el roster que presentaba hoy Bultos, el tema estaba delicado y una pérdida como la de Salo ahora mismo. Santiago, Santiago, perdona. Santiago lo va a salvar. Espero que se recupere, pero por lo que parece y por cómo anda, yo creo que ha sido algo más de... Yo creo que se ha salido el hombro de lado, el hombro de... Se ha dislocado el hombro, se le ha movido algo ahí. Bueno. Recuperamos. Empezamos. Estamos segundo en cuarto. Primero y 10. Sí, ha habido cambio de cuarto. Y hemos tenido cambio de cuarto y estamos... Sí, claro. Al segundo cuarto y no nos hemos enterado. Pase corto. ¡Qué bueno! Uy. Pues buena recepción. Pase completo. Upa, tenemos otro en el suelo. Madre mía, pero ¿qué ha sido ahí? Placaje de Guillem Casellas. Bastante contundente. Ahí. Sí, además, vimos que la diferencia... Nada más girarse al recoger el balón. Sí. Vimos que la diferencia de peso era favorable para Bultos, pero Guillem paró las piernas, reventó. Bueno, hombre, Guillem está muy en forma, ¿eh? Sí. Pues también otro jugador a la banda. Espero que se recupere pronto. Ah, bueno, habrá sido un golpecito de aire. Sí, igual se ha quedado, exacto, se ha quedado sin aire, seguramente. Se ha quedado sin aire. Quieras o no, es inevitable, sí. Este tipo de golpes. El sustito te lo llevas. La primera vez que te pasa eso, te quedas, vamos, te quedas realmente asustado. A mí la primera vez que me pasó creo que fue porque me caí encima del balón. Ay, duelo eso. Eso es muy rico, maravilloso. Eso duele. A mí, algún ilustre quarterback de Pionés, de nombre Ramón Figueroa, cuando era defensa... Una vez también me dejó planchadito y me quedé sin aire. Pensaba, ya sé lo que es, pero por favor que llegue. Bueno, ya. ¡Ojo! Mira, fake. El fake de... ¡Pan fake! ¡Oh! Le van a marcar, le marcan. Claro, se la marcan. Ha estado marcan. Muy pegado todo el rato y... Sí. Saltó el número 32 de Bultos, parecía completar, pero apareció un raid aéreo y un golpe que era... Vamos, nos ha puesto un poco de pelos de gallina porque iba helmet to helmet. La verdad es que sí. Y parecía, vamos, por suerte, no pasó nada. Pero creo que la penalización en el mundo en el que vivimos hoy es correcta, ¿verdad, Javi? Así es, ahora mismo ya el tema del casco contra casco es bastante peliagudo en el fútbol americano. Sí, no, esto ya es falta y es falta... Falta, falta directamente expulsión. Falta grave. Pero... Pues nada, primer dado automático primer para Bultos. Primer automático, 15 yardas. Y aquí la defensa, empieza a haber cierto nerviosismo, la defensa pidiendo las jugadas. Está ahí sí, un poquito de sí, ahora un mismo poquito... de nerviosismo. Veíamos a Benjamin. Vemos a la defensa alterada un poquito. Bueno, parece, van a ver si hacen sangre. Tienen presión. Carrera. Muy bien, Devon. Madre muy mía, bien, cómo ha llegado, ¿eh? Muy bien, ha llegado, no ha dejado ni avanzar, vamos. Parado en seco. Ha cogido a Raúl Ricardo Rodés, número 10. Y vamos, lo han parado en seco. Pues nada. Pues segundo y 10.
Yo quería ver si puedo conseguir encontrar cómo está el mundo, qué pasa en Madrid ahora mismo. Quería estar ya por la media parte. ¿No tenemos la retransmisión? Voy a buscarlo ahora mismo. Vamos a ver, trips a la derecha. Tenemos una screen. ¡Oh! ¡Pep Tricas! ¡Madre mía! Lo ha mandado al Marcat. Lo ha visto desde el principio. Uf. Y ha hecho por mi lado, ¿no? La verdad es espectacular. Pep Tricas, nuestro cocinero. Yo me lo guiso, yo me lo como. Como Juan Palomo. Como Juan Palomo. Impresionante. Pep Tricas, que ha sido jugador con los Dragons. Hombre, que vino originariamente de Buffals hace ya unos añitos. Sí, Pep Tricas, otro de los jugadores que en su paso por Drax, también una mejoría con el paso de los años, sí. Tremendísima. Sí, sí, sí. Todo el mundo progresa adecuadamente en Drax. Todo menos Mauri. Me menos yo. Ojo, movimiento Fallstar, marquísimo. Alguien se movió. Ha habido un Fallstar por parte de la defensa. Sí, pobre. Cinco yardas para atrás. Creo que fue el guardia derecho, ¿no? Pues nada. Y Drax lo celebra. Sí, sí. Cuando tiene que celebrarse esas cosas, poniendo nervioso y poniendo más presión al equipo de ataque. Juego mental. Nunca al final, este deporte hay muchísimo juego mental. Pues. Cuando tienes el receptor y tienes un trash talker como corner, como un Bruñani. De toda la vida. O como un Ice. Es una cosa que se ha ido perdiendo. No te creas, no te creas. Bueno, está más cuidado. ¡Ojo! ¡Otro pañuelo! Pues no sabría decirte yo si se lo marcarán a la defensa, ¿eh? Aquí tenemos a nuestro tercer comentarista, Óscar Olivenza. Pues, y mientras tanto, si no me he equivocado, y no me equivoco, espero que no, estamos en Rivas, digo, perdón, en Las Rozas, que van 7-6 a favor de Black Demons. ¿Sí? Están en el segundo cuarto. En el segundo cuarto todavía, segundo y 9, no quedará demasiado. No, pues si han empezado a las 3:30. Por eso, debería estar acabando, si no ha acabado ya, o punto de acabar. Y la verdad es que, bueno, partidazo. Tenemos pase. Ojo, ojo, pase. Ojo, pase. Uy, interceptado casi. Vámonos. Ojo, y aquí. Bueno. Un poquito de ambientito entre el córner y receptor. Me parece que lo ha hecho muy bien en este caso. La verdad es que Chele, sí. Ha sido. Metiéndole mano un poquito lo ha aquí. Hecho muy bien, muy bien. Aunque aún así yo creo que lo que ha pasado es que se pensaba que el. Que había interceptado. Pero ya puestos. Y lo ha ido como a aplacar el. Pero ya puestos, le das un regalito al cornerback. Claro, por intentar quitármela, ¿no? Exacto. Así que muy bien. Pues nada. Pues cuarto y muy largo. Cuarto y mucho. Cuarto y 20, 25. Cuarto y mucho. O más, ¿no? Sí, cuarto 25, y 25, sí, 20 y pico. Cuarto y 25. Pues veamos. Como te hace el snap. Ojo, ver, que va entran. Chute. Uy. Muy alto. Parece que salió. Salió por la yarda 20 de Drax. Ojo. ¿Y ese casco? Ahí. El número 7 de Voltor se animó un poquito. Estaba Jonathan Prieto. Y le dio un toquecito de casco sin importancia. A Isaiah, ¿no? Al bueno de Víctor Miller. Pero si le llega a ver un umpire, un line judge o alguien. Mira, tenemos aquí a nuestro mallorquín. Sí. Bueno, tenemos un mallorquín propio. El hombre que amaba las ovejas. Jordi Rúa, joder, hecho Edu, perdón, entre Edu Morlands. Ya, entre Edu Morlands, Jordi Rúa y Jordi Torre de Vía, yo ya no sé. Exacto. Nos faltaría luego el gran Raulowski, Raúl Cernuda. El hombre que ha creado que ha dominado la posición de Taiden en España como nadie. Venga, listo, Alfa. A nuestro propio Gronkowski. Alfa, uy, con un bote, vale. Alfa corre, hace amago, se va a la izquierda, se va a la derecha, a la izquierda otra vez. Ojo que se y va. Sigue, ahí se hay va, la se pelea. Va, se va por la banda. Se va otra vez, se madre va a touchdown, señores. No va a haber. Ay, que llega, corre. Uy, y sigue. Alfa se va. Y se lo lleva. Se lo lleva, y se corta. Lo lleva para touchdown. ¡Uy! Se ha quedado a una yarda. Se lo han dado, o no. No, se ha quedado a una yarda.
Ha hecho un pascu. Se ha marcado. Ay, me la has quitado de la boca. Ha hecho un pascu. Se ha marcado un pascu. El eterno corner capitán. Y de no este hay equipo. Ninguna falta. Que toda la vida, el hombre de las jugadas magníficas y mágicas que acababan de forma. Siempre. Siempre en la a yarda. Una yarda. Siempre. Pascu no era una persona protagonista, no le gustaba la gloria. Exacto, jamás. Jamás quiso la gloria. En pocas ocasiones acabó de pasar esa yarda. Y la verdad es que aquí ha hecho Alfa una jugada individual de Juan Palomo, yo no sé yo lo como, amagó, hubo, salió la pelota con, tuve que botar la pelota, ¿no? La ¿Ha sido que un salía, mal snap o ha sido recuperarla, irse a derecha, luego irse a izquierda, empezar a quebrar, irse dos placajes para acabar cayendo en la yarda 1. Y en el mismo lado donde empezaba la jugada. Sí, y vemos que está ahora el bueno de Sergi Gonzalo, otro veteranísimo jugador de Cubi. Carrera interior. Bravo. Y touchdown. Fácil, limpio, sencillito. Sencillito, sin y para toda la familia. Nuestro amigo Rabón, que penetra en la línea defensiva y anota su touchdown. Touchdown espectacular de Raybon. Qué fácil lo ha hecho, la verdad es que ha entrado. Qué fácil, entra con Rabón, entra todo. Rabón ha entrado sin ningún tipo de oposición. Y pues nada, 6 puntos más para Drax. Vamos a ver la conversión. El primer touchdown de Drax. Los segundos touchdowns de Drax, perdón, igual de pase anterior. Pañuelo. Pues el touchdown que subió era de Raybon. ¿Y el primero de quién había sido? El primero había sido de el número 15 había sido de Iván Caballero, si no recuerdo mal. Así es. Claro, esto con Cristian no pasa. No pasa con Cristian. Bueno, pero contigo no debería pasarte tampoco ya, ¿eh? Que no eres un neófito. No. Vamos, ojo, el chute entra, ha entrado bastante defensa, ¿eh? Sin problemas, Guivas. Pues es verdad que hubo un poquito de presión. Y el try es bueno. Pero Sergi Guivas es un profesional como una casa y no se deja asustar por nada. 14-3 tenemos. 14-3, el segundo cuarto. Ha salido el sol. Sí. En un día que parecía que iba a ser un partido pasado por agua. Sí. Eso ya nos hubiera gustado porque la situación de sequía que tenemos, pues un poquito de agua no viene mal, pero nos ha quedado un día precioso que parece más de primavera que de invierno. Así es. Pues segundo cuarto, 14-3 a favor de Drax, que va poco a poco poniendo o imponiendo su autoridad. Yo, mientras que no sea un partido como el de Milano Siemen en Badalona Sud. Oy. Ese partido ha sido con diferencia. El más pasado por agua y qué frío. Por agua. ¿Te acuerdas del vestuario? Uno llegaba el agua hasta la rodilla. Qué bueno. Maravilloso. Ya se me confunden los partidos, Javi. Sí, tantos partidos ya jugados. ¿Cuántos partidos crees que has jugado, Ferran? No tengo ni idea. ¿Cuántos por temporada? 30 por temporada, por mínimo 10. Mínimo 10, porque hay temporadas de 16 y 17. O sea, 70 años jugando, ¿verdad? 30 solo. Atención, chute de la Nedo. Muy profundo. Va a haber retorno, hay retorno. Desde la yarda 1. Vamos a ver hasta dónde avanza. No, y lo paran en la 15. Y aquí se comió una buena funda. Pues nada, por parte del número 29, Adrián Bouzas. Adrián Bouzas, otro gran jugador. Yo pues, cuando vi a Adrián Bouzas jugar el primer partido, pensaba que era Paul Cunillera. Hombre, Paul Cunillera. Otro grande. Pues desde aquí otro saludo a Paul Cunillera. Hoy vamos a mencionar a todos los que una vez fueron. Que tuve que dejarlo por lesión. Está un poquito. Ahí tenemos a nuestro queridísimo fisio saludando. Carlos, un jefe. Jefe Indio Siux, el hombre que todo lo cura. Desde aquí uno de nuestros sponsors, el equipo de fisios Team, el mejor servicio de fisioterapia que hay. ¿Y que habrá? Y que habrá siempre. ¡Ojo! Buen pase completo. Uy. La verdad es que Zahir me gusta, ¿eh? Wilder está completando muy bien. Ha habido un golpe tardío, pero no lo ha marcado. Estaba dentro de... del baremo de... Sí, de legalidad. Sí. Pues pasa que últimamente el fútbol ya... Ya lo que era, abuelo.
La verdad es que cuando ves aquellos vídeos de Rocks NFL o ves partidos de hace 20 años, bueno, 20, 30, y quien jugase hasta los 90 ya se acordará había cómo muy, iba esto. Muy poco aprecio por la vida. Las rodillas volaban. Vamos a ver. Pues vámonos. Ataque de Voltors. Pase. Deflectado. Madre mía. Deflectado, pero castañón. Vamos, ese pase ha ido muy bajito, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese pase en, yo creo que ni siquiera llegaba al receptor. No sé, pero a Mario Pérez le tiene que haber reventado el brazo porque ha deflectado ese pase que ha sonado duro hasta aquí. Está sí, sí. ¡Pam! Si llega a ser Rabón, peta la pelota. Rabón... ¿Ha jugado de defensa? Creo que no lo he visto todavía. Estoy pensando en recordar, ¿eh? Creo que este año no está doblando ningún jugador, ¿verdad? No. Desde hace algunos años, Drax. Sí. Mira, pase largo, pase largo. Profundo, doble cobertura. Ya, ya, ya. Se queda. ¡Oh! ¡Vaya catch! Maravilloso cachada. ¡Vaya catch! Vaya catch del número 90. ¡Qué maravilla de catch! Espectacular. Y oye, otra buena acción. Otra conexión maravillosa entre Wilder Zahir y Jonathan Schelle. Que le ha comido un poquito la vida. Con una doble cobertura, de Drax, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Están dos. Sí, sí, sí. Está sí. El safety y el cornerback llegando allí. Y patapam. Bueno, decíamos del número 81 que era el protagonista del juego aéreo de Bultos, pero. No, no, pero también. Mismo... La verdad es que los dos personajes clave están siendo ahora. Tanto Jonathan Schelle. Ha sido Santiago maravilloso. González. Carrera por en medio. Vámonos. Uy. Ojo, ojo, ahí. Se siguen enganchados. Y en Madrid sigue el marcador 7-6, cuando parece que Osos está en una buena posición de campo. ¿Estás seguro que empezaba a las 3:30? Porque eso, o está... Sí, sí. O el streaming está mal, pone segundo cuarto aún. Bueno. Pues nada, Voltors al ataque. Segundo y 8. Segundo y 7. A pesar del corte de la plantilla, está... Trabajando bien el equipo Voltors. Está plantando sí. Cara, tanto en ataque como en defensa. Ojo. Buscando ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Plau! ¡Sack! ¡Sack! ¡Devon! Expeditivo del amigo Devon. Maravilloso. Que caza al Cubi. Quizá está teniendo ahí mucha presión. Ha tenido que esperar porque no había desmarques claros. Y ha llegado la presión. Y ha sido un blitz. Un blitz tardío. Sí. Sí, un blitz, delay, contra ahí, un delay pim, blitz. Pam, pum. Pedeón Catchhart, el cazador, el destructor de cubis. Llegó claramente y lanzó al suelo al bueno de Zahir Wheeler. Pues nada, shotgun. Tenemos una muy buena línea de linebacker este año. Sí. Dos receptores a cada lado, presión. Ahí que va a ser profundo largo otra vez. Pero cómo cazó, madre mía, touchdown. Otra vez de Jonathan Schelle. Madre mía, cómo cazamos palomas en este equipo Voltors. El número 80. O sea, otro pase lanzado de ahí, muy profundo, muy alto, con tiempo para llegar en carrera. Bruno Mayfield. Y la Bruno Adrián Mayfield. Pero lo que me está sorprendiendo es que para secundaria que no está quedándose tan atrasada, debería ser relativamente fácil deflectar ese pase. Sí, llevan, pero estamos jugando bastante profundo, la verdad. Sí, y aún así. Han completado las tres pases profundos muy bien. En una situación en que podía haberse llevado el cornerback. Así que otro gran mérito, otra gran conexión. Buen pase de Zahir, que yo creo que va a llevar ya unas 150 yardas fácil en pase, porque ha marcado tres pases largos profundos importantes. Y la verdad es que sube el primer touchdown de Voltors, que ya había anotado un field goal en su primer drive, y nos marcamos aquí un 14-9 momentáneo. Y la verdad es que sigue dando buenas sensaciones el equipo Voltors, y que está demostrando aquí por qué está imbatido ahora mismo en la conferencia este. Parece que había un timeout. Van a jugársela de dos, puede ser Voltors. Pues no sé qué harán, pero puede ser. Y además, bueno, parece ser además, que al final sí que tenemos todo un homenaje a Voltors. Pues está subiendo, suena Tomeu Peña aquí en el Montigalá. Han puesto a Tomeu Peña, que es el gran cantautor mallorquín, un tío impecable, espectacular. Para quien no lo conozca, Tomeu Peña,
El Sheriff Ripoy. Nuestro DJ, que es bastante gracioso. Pero nuestro DJ está en todas. Y se ha marcado una enorme canción de Tomeu Peña para celebrar que los Voltors anotan el marcador. Pues nada, 14-9. Vamos a ver qué hace Voltors. Se reducen las distancias a lo mínimo. Vamos a ir al try de dos. Vamos a chutar. Sí, sí, a ver qué juegan. Al final, el try de dos, pues al final siempre es un arma de doble filo. Sí. Tienes más probabilidad de fallar. Pues veamos. Pues vamos con dos. Try claro de dos. Sí. A jugársela. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Y en el riesgo está el placer, que diría James Bond. Pues nada. Van a por dos. Los que estás ahí. Doble twins. Malik. Y a su derecha. A ver, tenemos un motion. De Chele. Está Víctor Rodríguez. Mira, ahí pase al lado solitario y sale el balón. Muy complicado. Demasiado largo. Muy complicado. Pues 9-14. Pues oye, ¿qué más queríamos para un partido para decidir o definir quién quedará imbatido? Los dos mejores equipos de la costa este, de la división este. Entre Voltors y Drax, Drax y Voltors. Se enfrentaban esta cuarta jornada con un bagaje de 3-0 a favor de Voltors y 2-0 por parte de Drax. Y con esto, perdón, que digo, no, 2-0, 2-0 ambos, perdona, si no es imposible, 2-0, 2-0. Que me perdonen. Bueno, Drax empezó con bye week la primera semana. Por esto, pero ellos descansaron luego. Ah, vale, vale. Con lo cual estamos 2-0, 2-0. Perfecto. Estoy yo un poco... Nos preguntan quién marca de Voltors y Marcos, de Voltors el marcó número 80. El número 80, nuestro amigo... Bruno Adrián. Bruno no, Mayfield. No, Davidson Callum. ¿Davidson Callum? Sí, ah, Callum. En inglés. Davidson de apellido. Callum Cabellón. Británico. Davidson, británico. Davidson Callum. El chante es Callum, suena gaélico, espectacular. Número 80, Callum. Pues nada, kickoff a favor de Voltors. Tenemos donde la manda. Y desde empieza el ataque de Drax. Desde la 30... ¿Y 5? Sí, se cae la pelota. La hormiga tacleadora. No es que haga mucho viento tampoco, ¿eh? No, raro es, la han colocado mal. O la hormiga tacleadora que habita en estos céspedes. Pues nada. Vamos a ver. Al chut. ¿Quién tenemos el retorno? Tenemos a Isaya. Sí. Pues Isaya juega solo de retornador. Está... Una nueva formación aquí este año, vamos, y se vaya a correr. Corta al centro, se va a derecha, se va, corta otra vez, ojo, viene gente. No, y aquí se acaba. Le ha aplacado el mismo jugador que que ha dejado. Uy, atrás. Pañuelo, ¿qué ha pasado aquí? Ha ido un pañuelo, no sé quién lo tiró. Pues supongo que un holding será. Pues... Estamos en Badalona, que empieza hasta a hacer un poco de calor, ¿no? ¿Y todo, Ferran? Sí, yo estoy aquí con la chaqueta puesta y me está dando un solazo espectacular. Sí, sí. Vamos a ver qué marca el equipo arbitrario. Pues nada, han parado. Curtis Cannon y Víctor Cobas. Pañuelo declinado. Ambos exjugadores de Drax. Sí. Muy imparciales. Gente maja donde las haya. Sobre todo Curtis, que vino para quedarse en 2014. Sí. Curtis es de estos jugadores que... Curtis, que se ha comido a Curtis. Nuestro queridísimo Martin Burger King. Atención otra vez, Brady. Sergi Gonzalo. Sergi Gonzalo, que hace un stiff arm. Y... Bueno. ¡Oh, qué buena, Sergi! Bien. Uy, uy, uy. Aquí, mira, mira, mira. Está diciendo... Pues nada, buena conexión del bueno de nuestro Sergi Gonzalo Sergi. Brady con número 21. Con Rabón. Rabón. Rabón nos tiene locos. Puede correr, puede cachar. Con el bueno de Bo Jackson. Y se queda Sergi como quarterback. Sí, yo tengo una cosa con Sergi que pensábamos que iba a ser el primero en retirarse de... No, hombre, pero no. Míralo, aquí sigue, nos ha retirado todos, ¿eh? Si alguien no se acuerda que tiene 37 años o 35. Ojo, Alfa solo, uy, profundo. Uy, y aquí va a interference, ¿no va a marcar interference eso? No lo van a marcar. Eric Laredo se había quedado solo, pero parece que tuvo aquí como un tropiezo, se trastabilló. Porque se va a quedar solo.
Tenemos a Román Villamonte bastante desacuerdo con la decisión del equipo arbitrario. Sí, porque es el primer partido en el cual está teniendo algo de problemas después de la final, de la derrota de la final de la Copa de España que tuvimos en el campo propio contra Black Demons. Pero este partido está siendo pues un partido realmente entretenido y con cierta complicación. Entonces ahora está un partido que pensamos que iba a ser bastante, bastante sencillo para... Bueno, era para un partido más difícil de los tres, de los dos anteriores, pero sí que es verdad que a priori los resultados y el potencial de... ¡Oh, mira, profundo Sergi, para... ¡Uy, Sergi, para Alfa, ya está! Sí, señor. ¡Madre muy mía! Muy buena conexión de... ¡Oh, qué bueno! ¡Uf! Hoy le ha tirado el balón. Pensábamos que estaba fuera. No, no, ya esto no... Maravillosa conexión de Sergi Gonzalo. ¡Buah, pero qué fácil! Con Alfa. ¡Qué fácil! Grandioso, Sergi. ¡Uf! No, y qué fácil. Y Alfa cómo se fue por velocidad, quemó al cornerback y entró, vamos, facilísimo. Pues excelente, porque entonces se nos plantamos ya, después de esta actuación, nos vamos, si entrase ahora el extra point... A 21-9. 21-9. Así no, que estamos... 29. Pues al final ha venido bastante gente a ver el partido, Ferran. Está la grada, ¿sí?, llena, tanto la de arriba como la de abajo. Todo el mundo viene a ver a Rabón. Y Alfa también. Y Alfa, la verdad es que Alfa... Vimos que era un jugador espectacular, polivalente, de cuerda, de remac. Y como siempre, Sergi Muevas. El extra no es bueno, así que nos ponemos en un 21-9. El francotirador. Espera, que hay falta. ¿Falta? Hay una falta. Después. Después de haber marcado el equipo arbitrario, que es bueno, el try. El equipo arbitrario me gusta también. Sí. Equipo arbitral y equipo arbitrario. A veces son arbitrarios los árbitros. Me también. Gusta. El equipo arbitrario mola. Aquí poco arbitrarios son. 21-9. ¿No? Hay que repetir. Pues parece que repetimos el chut, ¿verdad? Pues sí. Se va a repetir. El chut. Se repite chut sin ningún... ¿Sin ninguna penalización? No sé. ¿Tenemos algún motivo en concreto? ¿Habrá ido algún delay o no sé qué o algo? Yo qué sé, un Folkstar o algo. No, porque han movido la bodeta. ¡Ojo el blitz! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, ¡fuera! Pues el es malo. El no es bueno, ha sido malo. Pues fíjate. Pues 20 a 9, Ferran. 20 a 9 y primera vez que fallamos el extra point. Pues la verdad es que fue muy forzado, salió por la izquierda flojito. No, fue raro. La verdad es que está entrando bastante la defensa. Había presión por el lado izquierdo del ataque. De los tres touchdowns ha entrado siempre el mismo jugador. Sí. Pues será 20, parte de la jugada o... 20 a 9 y no debería estar quedando demasiado, ¿no? Creo yo. A ver si alguien nos puede pasar aquí el tiempo que queda. 29. A ver. Sí, a ver si podemos saber el tiempo que queda. Pues yo creo que debe quedar poquito para media parte. No ha marcado todavía el 2-minute warning, pero debería estar ya avanzadito. Pero bueno, hemos tenido bastante juego aéreo en este, sí, en este segundo sí. cuarto. No pues me sorprendería que queden 5 o 6 minutos quedarán. A favor de Drax. 4 minutos tenemos. 4 minutos quedan para la segunda parte. Vamos a Paul Laredo, chute... que está muy profunda. Yarda 1, les dejan la yarda 1, ¿eh? Sí, 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 ojo. Pues nada. Y vuelve a quedarse en la yarda 20. Sí. Y otra vez fue el bueno de Jonathan Cheletoichoa el que hizo el retorno y se marcó un retorno hasta la 20. Pues a ver qué trae ahora el ataque de Voltors, porque quedan 4 minutos. Vamos a ver, minutos. Porque ahora que queda poquito tiempo, la defensa de Drax supongo que sí, optará por una cobertura profunda, pero aún así estamos viendo que con la cobertura profunda de Drax están marcando igualmente bultos. Bueno, la verdad es que hemos tenido tres pases profundos que parecía que llegaban los corners, pero que al final quien se ha llevado la pelota. Mira, ha tenemos sido al el número receptor. 81, la Cheles, y al número 90 en el otro lado. Veo que está evitando pasarle al bueno de Rúa, que está de corner derecho. Mira, tenemos una carrera. Una carrera. ¡Qué bien! ¡Uf! Madre mía, qué percusión, qué barbaridad, qué duro es este hombre, Devon es una bestia parda. Devon es una bestia parda. ¿Cómo pega este hombre?
Pues nada, primeras yardas ganadas. Recuerda un poco a Mitch Eaton. Uy, Mitch Eaton. Eso sí que era una bestia también, ¿eh? Eso era otra... Capitán de la selección americana. Bueno, no será. Mitch Eaton también se comía... Bueno, es uno de los coaches de un equipo de... ¡Ojo completo otra vez! Vamos, Pep Tricas. Pues mira. Aplacado. ¿Nos tenemos el primero? No. No. Ha habido un avance de... Casi, se queda casi 3-4 yardas. Sí, está ahí en un tercero y 2 yarditas más o menos. Estaba el bueno de Pep cerquita. Pues sigo insistiendo que me gusta mucho este ataque de Voltors, que a pesar de ser cortito en plantilla, está dando cara y moviendo bien. ¿Y Posito? ¿Dónde bueno. está? ¿No estaba jugando? Posito tenía sesión de fotos hoy. No lo vi porque el otro iba muy chulo con su protección de brazo. Jugó algunos minutos, pero no lo he visto hoy en la banda. No, no está ni en la banda. Compromiso. Pues presión. Ojo otra vez a ir. Se va, corre. ¡Uy! Se fue el primer placaje de mágico. Pensábamos que ese placaje era... No, es que lo arrancaban la cabeza. Sí, sí. Pero se salió muy bien y al final el sack, por las mismas medidas, es de Mario Pérez. Cruz. Sí. Mario Pérez fue el que se llevó el placaje y acabó con la esperanza de Zahir. Con lo cual, Voltor se embarca en un cuarto y 11 y largo, 11 y no, 11, entre 11 y 12 yardas, que va a jugarse al chut. Equipo de Pan, Javi, ¿cómo lo ves? El equipo de Pan de Bultos, pues de momento hemos tenido dos retornos bastante largos en cuanto a Pan. Uno ha sido la yarda 1 de Rabón, o de Isaya era. No recuerdo. De Isaya. Y parece que sí, que ya hay media parte en Madrid y van por delante los Black Demons 7-6, un marcador súper ajustado. A ver qué tal acaba. No, perdón, 6-6 a favor de Osos. Ahora han puesto las cosas al revés, diferente. 6-7 a favor de Osos. Está bien porque hemos tenido marcador invertido todo el rato. La liga madrileña poco a poco va cogiendo muchísima fuerza, ¿eh? Con el 6-7. Paso del tiempo la liga madrileña está mejorando muchísimo, por lo que he visto yo. Desde que yo jugaba siempre había sido todo para lo que es la costa. Valencia Firebats, Pionés, sí. Drax. Sí, pero bueno, está... Al final todo es cíclico, hay dinastías. Black Demons los últimos 6-7 años, junto con Osos, ha estado muy presente en semifinales, finales. Pero bueno, nunca acaba de llevárselo. Pero este año, este último año, ahí está. Where have you been the last 2 years, compañero del mundo? No, merecidísimo, la verdad. Ha tenido un trabajo muy... Sí, sí. Las Rozas lleva 3 años, junto con Osos, dominando el fútbol ahora mismo, el dominio del fútbol madrileño. Tanto en Liga como en Copa, es madrileño en los últimos años. A ver cuándo vuelve, ojo, con problemas. Opa. Chut, muy alto y muy corto. Ojito, pan negativo, tira para atrás. Vale, la salvan. Y hay un pañuelo hay porque un pañuelo ha habido un poquito ahí raro. Me ha sonado un golpe raro, ¿no? No sé contra quién sale la falta. A ver, la marcarán. ¡Uy, va! No pasa nada. No pasa nada. Hay accidentes, los espíritus mueven cosas. Los dioses Rita Barberá ha venido a visitarnos. Los dioses del fútbol. A ver, el vudú. Aquí. Uy, mira, el vudú de Ferran. Con el maestro vudú. No digáis mi nombre muchas veces. Si lo dices 3 veces seguidas, se pasan rompe un receptor. Pasan cosas. Pasan cosas. Para los que no lo sepan, Ferran. Ferran ha estado estos últimos años de jugador haciendo pactos con el diablo. Unos cuantos. Atención, pase profundo. ¡Vámonos! Oh. Brady para Alfa. Buenísima, Alfa. Madre mía. Y otra vez se quedaron mirando los cornerbacks a ver cómo recibía Alfa, ¿eh? O sea, había una triple cobertura, ¿eh? Es que está pasando lo mismo que ha pasado a los receptores antes a la defensa de Drax. O sea, han dejado recibir a Alfa sin ningún problema. Porque yo pensaba que era complicado, ¿no? En medio de tanta gente. Pero sí, mira, sí, sí. Bueno, pim, pam, pum. También ha sido el... Warning, 2 minutos. Pues aquí estamos. Tenemos al 9.59 que se ha girado justo por el balón, justo cuando ya no estaba. Cuando ya no estaba. Cuando ya no estaba el balón. Pues nada, otra gran catch de Alfa. Pero bueno, vamos a ver.
Sergi como quarterback, Rabón como corredor. Carrera de Rabón. Ojo, Rabón. Rabón se mete. Poderío y se va hacia todos. Y la metió Rabón. Donde va Rabón, no hay vuelta atrás. No hay marcha atrás donde esté Rabón. Touchdown. Pues otro carrerón. Queridísimo import. Guau. Pues nada. Otro touchdown. Aumentamos el marcador. Parece que esto ya es un poco más. Parece que Drax ha puesto la directa. A lo que está más acostumbrado Drax esta temporada. Otra vez. Y esta vez Raven pone su segundo touchdown. La segunda semillita en la end zone de Rabón. Y hace subir otros 6 puntos al marcador. La verdad es que ha sido una carrera fácil. Ha entrado bastante fácil. Sí, no ha tenido problemas en Rabón para entrar. Ha girado, doblada esquina derecha. Y ahí hasta el fondo. Ojo. ¡Uy! ¡Madre mía! El chute es bueno. Esta vez sí, no hay faltas. Sergi Huivas ha dicho, lo de antes no va a volver a pasar. Y se ha marcado. Pues nos plantamos en un 27-9, ¿verdad, Fran? Sí. O sea, ha cogido carrera el equipo de Drax en estos últimos drives. Han sido muy rápidos y muy eficientes, con buenas combinaciones, con pases largos. Y la verdad es que nos plantamos ahora en un cómodo 27-9 a la espera de que quede un minutito más o menos de tiempo para acabar la primera parte. Así es, va a haber para poquito, va a ser el retorno y pues 4 jugadas máximo, ¿verdad? A ver qué tal. Bueno, con menos segundos se ha hecho más. Ahí está. Ahí está. Si no, pues mira la final de 2014. Ahí está. Oh, qué bonito. Épico final. Siempre lo recordaremos. Pues veamos ahora qué pasa. Curtis Carnos, uno de los referees de hoy. Sí, protagonista de la final. Del Chile, el famoso Chile. El famosísimo Chile. Un partido que quizá Javier podría haber sido MVP, pero alguien se lo robó. No pasa nada, Fran. Lo importante es que ganáramos la liga. Ahí está. Después de 10 años. ¡Ojo, buen chut! Uy, ese Laredo, qué duro. Salirse, madre mía, y pues sale nada, para afuera. Hasta ahí. Ha estado dubitativo el retorner. Sí, tanto que casi se cae. Sí. ¡Qué barbaridad! Pues touchback. Touchback y tendrá menos de un minuto. Desde la 25. Vamos a ver qué va a hacer el Bultos. Supongo que optará por jugar pase largo. Seguro, y la verdad es que tienen garantías con Zahir, que es una bestia aparte y ha demostrado en más de 3 ocasiones que tiene un buen brazo para mandarla al fondo y tiene receptores para poder completarla. Así es. Vamos a ver si Drax pone una cover 4. Eric Clark, nos manda recuerdos. Estoy viendo el chat ahora un poquito. Besote para Eric Clark. Nuestro queridísimo cornerback. Sí. Ahora está jugando en Pioneers y la verdad es que está jugando bastante bien. Sí. Hombre, fue la pesadilla de Raúl Cernuda en la Copa Catalana. Bueno, la verdad es que sí, Eric ha mejorado un montón también. Lástima que lo haga fuera de casa. Vuelve Eric. Vamos a ver a quién tenemos por aquí por el chat. Hay gente que dice el comentario está poco imparcial. Esto es Drax TV, señores. Nos cuesta, no es FIFA TV. Nos cuesta mucho. Intentamos hacerlo a menudo. También hablamos. Intentamos hacerlo lo más animado, pero. Intentamos que se os vea mucho el Yautó que dice en catalán, pero bueno, al final somos Drax TV. También. Pero procuramos hacerlo con un mínimo de dignidad. Vamos a ver el quarterback de Bultos, que lo está haciendo muy bien. Pues ahí otra vez. Tiene mira, tiempo. Pase largo. ¡Oh, qué bueno! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vaya cachada! ¡Vaya conexión! ¡Vaya conexión! Pues fíjate que ha conectado con el 80, 81, con el 90 y con y el ahora 32. O sea, si esto fuera un bingo, estaría a punto de conseguir la línea. Matías Rojas. ¡Qué bueno! El bueno de Matías Rojas. Ya sabíamos 2003. Que Bultos iba a optar por un juego bastante más largo. Y aún así sigue completando. ¡Qué fuerte! Vamos pues a ver. Buena recepción. Buenísima. Muy buena recepción. Pues eso, ser imparciales, ¿sí? La verdad es que me gustan mucho estos Voltors, ¿eh? Están, yo a mí creo también que me encantan. De las mejores versiones que hemos visto en este campo. Y son poquitos. ¿Sabes que se va? ¡Uy, uy, 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 uy! Míralo. ¡Hasta aquí! ¡Oh, oh, Ramón! ¡Ramón! ¡Recuperado! ¡Recuperada! No. No ha sido down by contact. No lo dan. No lo dan por bueno. Lo dan por bueno.
Sí, porque no había caído al suelo. ¿Lo dan por bueno o no lo dan por sí, bueno? Sí, sí, sí. Sí, se lo dan. Bueno, se lo dan. Touchdown para Drax. Buenísima la defensa. ¿Lo el touchdown no ha sido de Eric Figueroa. Espera, sí lo dan al final, ¿eh? Vamos a ver, porque Cobas estaba... Lo va a anular. Pero ni para mí, vamos. ¿Podemos ver la repetición? Porque vale, yo pitido creo que la ha hecho saltar. Si se anula es por pitido inadvertido por parte de Cobas. Ah, vale, porque para mí era un fumble como una casa. Había un forzado fumble. Y supongo que al ver que tenían al quarterback agarrado para protegerlo, han pitado. ¿Lo han pitado después? Pues maravilloso, vaya acción de defensiva. Que se queda ahora. Para nada, se va a volver a repetición. A ver si bueno, es posible. Ha sido un error por parte del equipo arbitral. Sería impecable una repetición de esta jugada tan polémica y tan espectacular. Obviamente la posesión es para Drax, pero el touchdown no es válido. Pues nada, se quitó la ilusión del touchdown, que es una jugada magnífica para Eric. Pero tenemos que... Ya veíamos a Víctor Cobas dubitativo de... Sí, ahora ¿qué hago con a esto? A ver qué estaba pasando. Sí, sí. ¿Ahora estaba qué hago con, esto? Con los hombros, sí. Frunciendo hombros ahí. No ¿y qué hago yo? No sumará la estadística, pero sí en los highlights del bueno de Eric, que se ha llevado, ha robado la cartera, ha visto saltar un pañuelo, pero también una cartera que se ha llevado hasta touchdown. No subió al marcador, pero... Jugada gran mérito, la verdad es que el equipo ya se ha enchufado en este segundo cuarto y ataque y defensa están mucho, mucho, mucho más inspirados. Hubiese sido una muy buena manera de acabar una primera sí, parte. Sí, parte. Pero bueno, Drax tiene una posición de campo ahora inmejorable. Están bueno, si la defensa hace 26, otra jugada como la anterior. Está 26 y está otra vez el bueno, el veteranísimo, el grande de Sergio Gonzalo Brady. Con cuatro receptores. Mira, Rabón sale a pase. En medio, se va a la esquina. ¡Madre mía! ¡Uy, uy, 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 uy! A puntito. Tenemos una falta. De completar. Se quedó, vamos, a las puertas con Albert González. Que a punto estuvo de cachar, de recibir, de completar ese pase. Pues nada. Veamos que saca ahora otro. Que hay un holding. Holding de holding. Máximo, del center. Holding, máximo holding. Pues 10 yardas para atrás. De casi tocar la luna. Pues segundo y 20. Es el infierno. Buena cachada de botella de agua por parte primero de y Alfa. 20, perdón. Primero y 20. Al haber falta no se cambia sí, el down. Silencio ahora, exacto. Nos plantamos en 20. Primero y 20. Pues unas 40 yardas para marcar. Hay un trips a la izquierda. Alfa. Uy, está empty. Es un empty. 3 y 2. Otra vez Brady, cuánto tiempo. Alfa. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué bueno! Alfa no completó, tocó, la dejó como iba. Y casi intercepta el número 7. Y casi se la lleva el número 7. El bueno de Jonathan Prieto Marshall. La verdad es que Bultos, con el roster tan... ¿Ha cortado que ha venido o está jugando? Desde luego hasta pese ahora... Pese a no estar ganando, está plantándose bastante. Desde luego hasta el momento, claramente el mejor equipo que está jugando contra Drax en esta división este. La verdad es que parece a priori está en esa división que está un poquito desequilibrada, visto los resultados hasta ahora y los rosters, pero la verdad es que con 25 hombres, Drax Bartol está jugando un buen partido. Mucho Sergi tiempo, con tiempo, Sergi. ¡Ojo, sac! Un sac. Pues la verdad es que veis, se ha entretenido un poquito, ¿eh? Estaba ahí un ratito tomándose, pidiéndose un gin tonic. Tercero y mucho. Tercero y muchísimo. Tercero y mucho después del sack del número 69 de Voltors. Un sack de mérito. Tenemos a Paul como quarterback.
Arkadiusz Siarka, de Polonia. Y a Rabón, como running back, sale a pase Rabón. Ojo, 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 pase que, corto. Ojo, va a correr, la pasa. Pase. Uy, David la ha palmeado. Uy, qué riesgo. Creo que el receptor ha hecho lo peor que podía hacer, que es palmear la pelota. Para arriba. Sí, sí, aquí tuvimos un vídeo, un highlight para enseñar y decir lo que no tienes que hacer nunca. Esto es lo que no se tiene que hacer, exacto, niños. Lanzar ese pase allí. Bueno, y media finaliza parte. La primera parte. Pues nada, acaba la media parte de este partido apasionante por el liderato de la conferencia este, en el que Drax está imponiendo 27-9 a Bulltors. Un Bulltors que está siendo muy, 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 muy combativo. Y la verdad es que... Que sea el resultado, Bulltors está dando mucha guerra hoy. Sí, sí, sí. Estaba presentando unas buenas credenciales para plantarse de forma clara en las semifinales de esta competición. Si mantiene este nivel y si las bajas en la banda no le siguen alterando. Pero bueno, os vamos a dejar. Descansad de nosotros. Vamos a hacer un cafelito. Exacto. Descansad, relajaros, porque volvemos en un poquito tiempo para ver la segunda parte de este partido. Hoy creo que no hay cheerleaders, o no he visto el equipo de cheerleading. Hoy no tenemos cheerleaders, pese a una pena, porque si no que iba a llover. Que os quedéis aquí cuando las veáis, porque la verdad es que es un equipo campeón. Así que nos vamos, nos cortan. Y nos dejamos. Hasta luego. Hasta ahora. Compressing all the stress, asthma on my chest, running out of breath. They gon' know my name. Clean up out the mud, brush the dirt up off me. Going hard, hit them where it hurts, kill them softly. Bone stress, trying to clear my mind, even smoke less. Hopelessness, but I'm in this shit, full-fledged, all reckless. Coming for your neck, no strap though. Running this shit, both legs, bro. Word around town that they coming for my head though. Funny thing about it, they don't know it's in my head though. Schizo, maniac, finna go klepto. So hands on, it's gonna hard for me to let go. Let go, my ego. Ego in the scene, but with a slow leap, screaming out at the world till she crank up. Two middle fingers, see you all, so I'm letting go.
Bueno, volvemos a estar aquí, Ferran. Va a empezar la segunda parte. ¿Cómo lo ves, Ferran? Cuéntame. Nos hemos pillado a tiempo. Todavía faltarán unos instantes para empezar. Estamos acabando de posicionar aquí los equipos. Después de una media parte que ha sido un poquito más larga. Tengo la sensación de que ha sido bastante larga, ¿no? Bueno, sí. Un poco sí. Bueno, ha habido mucho pase. Ha habido mucha fuera por la banda. Y entonces pues ha parado bastante el reloj. Se está haciendo el partido largo, la verdad. Bueno, pues volvemos otra vez a la acción. Con un resultado, recordamos, de 27-9 a favor de Drax. Drax puso la directa en el segundo cuarto. Sí, ahí ha habido arrancado ya sin freno. Y la verdad es que tanto el equipo de ataque como defensa se han metido en la pelea y han empezado a volar con ya muy buen nivel contra unos Voltors que, a pesar de la corta plantilla que presentan hoy, están plantando cara y están haciendo buenos drives tanto en ataque como en defensa, si bien se han visto superados este final de la primera parte por un ataque muy inspirado, el cual ha brillado un hombre que es Rabón número 21. Sí, la verdad es que dos veces ha empezado muy bien, pero bueno, pues se nota el hecho de tener el roster más corto, no tiene tanto cambio y al final pues un partido largo. Pues se ve a short kick, la devuelven. ¡Qué bueno! Butos ha intentado hacer la misma de Drax. Pues vemos que se queja el equipo de Bultors por Drax la ha cogido antes de la yarda 10. Bueno, pero eso pero es que ellos, Drax ellos pueden. Sí que puede. Ellos sí que pueden. Hay que leerse las normas. Pero está perfecto, la verdad es que bueno, y todo un golpe de autoridad aquí por parte de la banda de Voltors, que dicen aquí se acaba, aquí no se acaba nada, seguimos con la espada bien alta y han hecho pues lo que tienen que hacer, un short kick que esta vez ha sabido sobreponerse el equipo Drax, recoger, recuperar y vamos así a ver quién en una yarda, empieza ya el campo. Sergi Rabón. Está Sergi Gonzalo, el quarterback, el veterano cubi nacional. Tenemos a Alfa a la derecha, a Rubén de interior izquierdo. Motion de Alfa. Pero se la da Rabón. ¿Cómo corta este tío, por Dios? Sí, sí. 5 yarditas. Y buen impacto. Empieza bien la segunda parte. Espectacular. Cambiamos de quarterback. Sí, se pone Alfa. Sale David y sale Samuel Arias como running back. La verdad es que este año la polivalencia que tiene el ataque, el bueno de Paje, es espectacular. Con hasta 3 cubis, 4 si incluimos al bueno de Paul. Sergi. Recordemos que todavía no ha entrado el nuevo fichaje, llegado esta semana, recién traído, recién sacadito del horno. Entonces Marco Antonio Durán Quezada. 4 cubis. Con 4 corebacks. Tenemos cubis para dar y vender. Motion de Samuel, motion corto. Entrega por la izquierda a Rabón. Rafa, se va por la derecha. ¡Wow! ¡Se va! Se va de los bloqueos. Ahí se va del tacleo. ¡Uy, uy, uy! ¡Bloqueo! Se puede. Tiene mira, todas mira, mira, para irse. Y se ale... ¡Uy, uy, 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 uy! Menudo hit. Aprovechó el 25 de Voltors. Sí, pero ha sido un hit bueno, limpio. Sí, ha sido un hit limpio. Un hit muy limpio. Ha levantado al jugador también. Llama al QB. Ha mandado de culo al vuelo de Alfa. Mandar de culo a un import siempre es maravilloso para un nacional. Exacto, y además se te hincha el pecho. Te queda un highlight precioso. Pero estamos... Bueno, ya tenemos yarda... otro jugador para Bravos. Exacto, la yarda 16. Y está muy cerquita la end zone. Otra vez, está otra vez Sergi Gonzalo, vuelve a haber cambio. Sergi Rabón. Ojo Rabón. Carrega Rabón por el medio. Uf, por entra por el Rabón. Madre mía, cómo penetra Rabón hasta el fondo. Se planta en la yarda a 3-4 yardas. Está ya en red zone. Están pidiendo velocidad. Cambio la línea. Entra ahora el número 69, el bueno de Arnau Oliva. Arnau Oliva, sí, sí, el bueno de Arnau. Y sale Alfa. Mucho movimiento de banquillo para este ataque, pero que sigue siendo dinámico. Vemos a la derecha a Eric Laredo. Otro jugador destacado durante este inicio de temporada que hoy no ha entrado mucho en el juego. Y otra vez, Sergi Gonzalo con Raybon detrás. No, amaga Raybon a Eric y mira. Sí, señor. Es que uno tenía un instinto. Tenía de el que instinto iba a ser un fake, ¿no? De que iba a haber un fake y iba a ir a Eric. Conexión Sergi Gonzalo con Eric Ladero.
Pues Eric Ladedo, que sube otro touchdown al marcador y nos marcamos en el 33-9 momentáneo. Eric Ladedo, que se está marcando unos partidos muy buenos. Es que tocan, lo he visto, he pensado, qué raro. Que no ha recibido ningún pase en todo el partido. Y estabas ahí abierto, ¿verdad? Y dices, cuidado, aquí va a haber. Pues 33-9 en estos momentos. Touchdown del número 9 de Drax, Eric Ladedo, hermano de Paul, el kicker, el hombre del patadón. Vemos a Sergi Huivas, el francotirador, que se prepara. Atención, snap muy bueno. Buen chu. ¡Deflectado! Está entrando todo el rato el mismo jugador. ¡Lo podía volver! Está entrando todo el rato el mismo jugador por la izquierda. La podía devolver el número 22 de Voltor. Si la hubiera cogido, podía haberla corrido y hubieran dado dos puntitos. Marc Carbonell, pero no quiso la gloria. La deflectó pensando que aquí se acaba. Pero bueno, pues otra vez no conseguimos el extra point en el extra game y nos plantamos en un 33-9. Después de un pase atrapado por el gradeo tras un fake de carrera con Raybon. Y bueno, la verdad, volvemos un poco a la tónica de la última parte del segundo cuarto, en el cual... A unos Drax ya metidísimos en el partido, ¿eh? Un ataque dominador. Vemos aquí algún comentario de... Esta noche se cena Drax. ¿Se cena Drax o se va de cena Drax? Bueno. Y bueno, vemos aquí a Eric saludando otra vez. Gracias, Eric, por tus saludos. El chat está para poder disfrutar. Obviamente. Y comentar este partido. Pues la verdad es que ahora mismo Drax está on fire... 33-9. Saluda, Ferran. Desde aquí un saludito. Saludito para todos, gracias. Excelente, que dirían nuestros amigos. Aquí el abuelo Cebolleta con otro futuro abuelo Cebolleta, Javier Fernández. Un hombre amado y respetado por ellos y por ellas. Más por ellas que por ellos. El bueno, no sé yo. Chuta a fondo. Atención, va a haber retorno otra vez. Ahí tenemos siempre a Achille. Me sorprende, va muy lento en la salida. Sí, sí. Uy, sale de pie. Sigue y se lleva. Es que... Tengo que decirte que cada vez que veo retornar a este jugador, a Jonathan Chele, que es un receptor, pero en retornos sale tan poco a poco. Es como que va deprisa, pero poco a poco. Sí. Mueve mucho las piernas. Pero creo que, o sea, se expone demasiado los retornos, fíjate. Y va muy, mira, va ahí muy lo lento, tarda mucho en leer. Y va muy arriba. Y se encuentra siempre muy arriba, o sea. Y el golpe, la verdad es que los retornos que ha podido correr, siempre se ha llevado un buen golpe. De... Jonathan Chele Toichoa, del 29 de junio del 97. Hablamos de un jugador ya que tiene unos añitos, 27 añitos. Pero la verdad es que se ha llevado, o sea, corriendo, como receptor lo veo maravilloso, retornando me genera más intranquilidad. Tenemos aquí a Eduard Molina. ¡Qué bueno! En el chat, mira. ¡Interceptado! ¡Oh! No la quiso Devon. Ya van dos, ¿de Devon estás? ¡Devon! Ya van dos. Devon no quiso la gloria porque eso lo atrapa en el segundo esfuerzo. Y se va solo. Y se marca un pixis. Bueno, esperemos que la tercera vaya vencida. Ahí está. Sí, ahí vemos la repetición. Rabón. Uy. También estaba Pep muy cerca, ¿eh? Sí, Pep esta la hubiera pillado. Sí. Pep esta no las deja. Mira, tenemos a Eduard Molina saludando por aquí. Otro grande, Eduard Molina. Edu Molina. Super Edu running Molina, back nacional. Edu Molina es mi cachorrín. Madre, menudo. Es mi cachorrín. Molina, ¿cómo corre este hombre? Qué barbaridad. Otra vez, carrera, bien. Carrera por el medio. Buena. Metiendo cabeza, pero no le dejan avanzar. Que dice, aquí se acabó. Eduard Molina, otro dominador de la esférica y de las yardas. Cómo corre, cómo baja el tren, cómo pega. Cómo salta, cómo salta, todo. Como todo. Un completito, lo madre que sería. Mía. Te queremos, Edu. Qué pedazo jugador. Esperemos que te vaya muy bien en Bravos. ¿Edu está en Dragons o se va a Bravos? Se va a Bravos también, sí, igual que Raúl. Está en Bravos, ¿no? Sí, Bravos. ¿Había entendido Dragons? Bravos va este año, o sea, haciendo mucho, muy buen fichaje nacional. Madrid is fine. Madrid está de moda. Está Ayuso, la reina de la comunidad madrileña, que hace que hasta los jugadores más convencidos acaben en Madrid con Bravos. Tercero. Atención. Y seis. Zahir, ataque aéreo, buen pase, espectacular. Buen golpe de Jordi Rúa. Sí. Pero bueno. El mallorquín Jordi Rúa devolviendo las ensaimadas con castañas. Me gusta más con sobrasada. Siempre con sobrasada. Pero la sobrasada es un invento, eso es marketing. La ensaimada tiene que ser lisa, siempre. Como quieras. Pero qué buena. La verdad es que Zahir leyó muy bien. Hizo
una elección de pase buenísima, estaba solo el receptor y por suerte vino a Edu a acabar de frenar en seco. Buen pase, primer down. Zaire otra vez. Shotgun. Correo por el medio, no. Ahí estaba. Uf. Nuestro queridísimo número 55. Benjamin. Ekbudiwe. Ekbudiwe. De Suecia, como no podía ser de otra forma. ¿De Suecia? Sí. Ah, mira. Ekbudiwe es un nombre sueco. Suecia, la verdad es que la Liga Sueca. La Liga Sueca. Es bastante divertida. Es bastante divertida. Las suecas. Tuve el placer de jugar en Suecia y. Pero ¿sabes qué pasa en Suecia, a diferencia que aquí? Que llevan cuernos. Los trades a mitad de temporada. ¿Ah, sí? ¿Se pueden mover? Sí, mejor. Sí, se pueden mover. Cuando tenemos un trips a derecha ahora, cuidado. Backfield vacío. Bueno, tengo aquí un bloqueador. Se va a salir por la derecha. Uy, 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 pum. Uy, 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 uy. Lo podía haber, se lo comió en patatas. Y. Se lo podía comer con patatas. Ha estado al roce, el límite ahí, el. Justito, justito. Sí, sí, el light hit al quarterback. Justo, justito. Aquí Raúl Hernández, que es un tío maravilloso. Otro, muy polivalente también. Fue con cuidadito porque se podía haría una falta, pero bueno, la verdad es que Zair estuvo jugando con el diablo. Porque ya tardó un poquito más y se lleva un gran, gran golpe. Pues nada, seguimos. Segundo, tercero. Tercero y 10. Y casi, sí, todo igual. Veamos. Vamos a ver. Estamos viendo que el quarterback le dice a la línea que apriete un poquito más. Otra vez, shotgun. Receptores a cada lado. Distancia de 5 o 6 yardas con el sideline. Pase. Uy, 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 el bloqueo. Uy, uy. Se va a ir. Mira, ahí tenemos. Bueno, 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 pase bueno, corto, bueno, bueno. Uy, casi completo. Y mientras tanto, en otro universo, en la costa oeste, tenemos a Black Demons que va por delante. 10-6. Contra Osos. Contra Osos en Madrid, en otro gran derbi que tenemos en la capital de España. Con los Black Demons que van por delante, exacto. Con Black Demons que se posiciona como líder ahora mismo del partido que enfrenta a los dos mejores equipos de la conferencia oeste. Los dos equipos madrileños, los dos dominadores de la liga de las últimas dos temporadas. O tres, ya no recuerdo. Diría que dos, sí. Dos, tres, no, sí, dos. Sí, 2021 Drax. Estamos en sí, 24. Se acabó ganando la Liga Drax. 23, sí. Sí, luego Osos y Demons. Exacto. Sí. Buen chute. Ojo, ojos, bloqueos. Atención. Jeremiah la toca. Jeremiah la coge. Se va a abrir el campo. Uy, lateral. Qué ángulo. Se abre mucho. Se va pierde para el muchas otro lado. Yardas. Rola para el otro lado. Vemos ahí los bloqueos. Se va a quedar. Uy, ¿se sigue queda vivo o se queda? Sigue moviendo, se gira. Bueno, se ha quedado donde la ha cogido más o menos. Ha dado mucho espectáculo. Mucho trilili y poco tralala. Buenísimo. Empezará el equipo de Drax en la yarda 20, más o menos, ¿no? Vemos que sale, sí, sale Sergi como quarterback. Sale Sergi, sale Rabón. Sale, ¿quién más tenemos por ahí? Solamente estará. De momento parece que solo tenemos un running back y un quarterback. Tenemos con el número 15, también está a Iván Caballero, autor de un touchdown. Tenemos también al número 17 de receptor. Tenemos a David Martínez Rivero. No. Y todavía no hemos visto, que imagino que no lo harán debutar hoy, al amigo Marco Antonio Durán. Vemos que no. El QB de Pumas estará recién llegado y el sistema de juego pues tal vez sea demasiado nuevo, no practicado. Estará con jet lag. Pues nada. Shotgun, dos jugadores al receptor abierto. Uy, qué hueco. Mira, tiene tenemos ahí. Ahí a Alfa solo. ¡Vámonos! Pues, sí, señor. Lo decíamos antes, anunciamos su llegada. El número 15. El bueno de Iván Caballero Collado. Otro de los jugadores que también bastante destaca en la plantilla de Drax. 28 añitos, Jonathan. Digo, Iván. Pues la verdad es que Brady está bastante acertado hoy, ¿eh? Está jugando muy bien. No quiero ser. No quiero ser aguafiestas porque sabemos lo que pasa cuando. Sabemos las campanas, lo que pasa cuando hacemos la fiesta de Sergi. Cuando en las campanas. Ah, pero ahora no está en el campo. Ah, mira, sale Alfa otra vez. Está Alfa con dos. Alfa, Max. Samuel Arias y Rabón. Opciones. Sale Rabón como lead blocker. Samuel que se va. Nos le hemos comido. Bueno. Nos la comimos. Madre de Dios, señor. Ha hecho. ¡Oy, oy, 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 oy! La que nos ha liado Alfa. Soy yo, también te has comido la carrera. Yo me he comido. O sea, yo estaba a por uvas absolutamente. A por Samuel Arias. Mira, pero vamos qué a barbaridad lo que ha hecho, cómo se le ha quedado.
¿Cómo la ha corrido? Hasta la cámara. Todo el mundo, hasta Rubén se ha ido a bloquear. Madre mía, y se ha cascado. Perdón, pero Alfa acaba de montar, ha hecho magia. Y aquí me recuerda a alguien que el otro día pensé después, a todos los veteranos, abuelos, viejas glorias y dinosaurios que aún nos siguen. El bueno de James Gizmo Guidry, quarterback de los veteranos Howlers. Un tipo espectacular que era el fantasma. Pero bueno, a ese nivel estamos. Otra vez Alfa que entrega y ahora sí ahora Rabón. Sí que entrega Rabón. Rabón entra contundente. Se saca unos bloqueos espectaculares. Rompe. Creo que es primer down. Y se ha marcado. Así es. Sí, se 11 yarditas de carrera. Se ha comido 12 yardas a base de fuerza, músculo y Rabón por un tubo. Vámonos. Ojo Rabón. Miraos. Qué barbaridad. Está dando una repetición. Cómo pega, cómo corre. No para de mover las piernas este hombre. Y tampoco es que vaya muy bajo, ¿eh? No, pero sí que mueve mucha cintura. Mucho, mucho. Y la verdad es que es un auténtico prodigio este hombre. Vamos a Alfa otra vez. Primero Alfa y 10. Primero y gol. Otra vez doble marca. Running back. Esta vez sí que la entrega. Esta vez la entrega. Coge Samuel, ángulo. Se ha ido. Los bloqueos, nada. Malos bloqueos, Rubén ahí se equivocó. Bueno. Sí. ¿Qué te voy a decir? Hablaba con Rubén a media parte y le estoy bloqueando muy bien. Pues aquí no. Aquí no. Aquí bloqueaba la sombra. Qué pena que ya no se use tanto el jugador como antes, ¿eh? Sí. Pues nada, cambia a Salem, porque mira, sale Rubén y entra otra sale vez. Sale Rubén y Samuel, entra Alfa y Sergi. Pues a ver qué nos trae. Entra Eric también. Sí, sí, ha habido mucho movimiento ahora mismo de banquillo. Estamos en un segundo y gol. Vamos a ver. Y es verdad que estamos en un momento ya que, claro, pensando en Voltors que llevan hoy, vienen muy, muy, muy justos de plantilla. Pase de Sergi. Este es el tercer cuarto. No la suelta. Ojo, tiene tiempo. ¡Oh! Un shuffle pasa así rarísimo. Y todo. Y entra. Madre mía, se fue de tres. Rabón hasta el fondo otra vez. Hasta el fondo, Rabón. Madre mía, ¿cómo qué entra? Qué barbaridad. Qué facilidad. Sí. Sí. Le ha cogido la medida a la defensa de. Sin aviso Voltors. Y sin nada, Nada. Entrando Rabón por todo lo grande. Zudien, número 21, que es su tercer touchdown de la tarde. ¿Pero lo han dado el touchdown o no lo han dado? ¿Los han dado? No, se han dado. No, hay un pañuelo. Hay una falta. Holding. Esto con Gijos no pasa. Esto con Rafa Mira sí que pasa. Pues bueno, en este caso tenemos... A Cobas, Víctor Cobas. Víctor Cobas. Pues entonces, nada, 10 yardas para atrás, el gozo en un pozo... Pues nada, la que ha metido Rabón no ha servido para nada. No. Pues seguimos en 33-9. Y habrá que ver qué saca de la chistera el amigo... Sergi Gonzalo. Tenemos otra vez. A ver si suena la música de Madden. Hay un receptor muy abierto. Uy. Un de screen. Ahí está. Bien, pase mira, con bien, pantalla. Bien. De pie, Laredo. Madre mía, qué fácil. Pues Eric Laredo... Entra en una screen pass a la derecha, no muy pase sencilla, pantalla, muy cómoda, muy fácil y ha entrado paseándose. Como Pedro por su casa. Y eso lo hablamos antes, o sea, claro, cuando vas tan justo de roster, ahora es cuando el tercer y cuarto te pesan como una losa. Obviamente. Y entonces, claro, has llegado fresco, pero seguramente ya tienes algún jugador doblando. O y tienes muchos. Y ahora, pues, esto se va a poner complicado. Vemos que hace Wivas, que antes no ha podido completar su chute anterior. Así que veamos. Atención, snap es bueno y el chute es magnífico. El chute. Ojo, mi coche entra, que está en el parking. Entró. Vale, pues. Bueno, mientras que no sea el coche que han dejado aparcado sin el freno de mano puesto. Sí, sí. 40-9. Nos plantamos en 40-9. Un touchdown más y. Sí, estamos 31. Todavía no es. Se mercy puede aplicar. Rule. No, la mercy rule. No todavía. Pero cuidadito. Porque el partido ya ahora sí que parece claramente decantado por la Drax. Claro, era muy difícil. Ya Drax es un equipo muy potente. Voltors. Pero bueno, también Drax peca mucho de confiarse. A ver bueno. Si esperemos que esta vez no pase. Pero cuando te confías, cuando pierdes balones, cuando te haces daño. Bueno, aquí por eso este equipo está acostumbrado a que los cuartos son los críticos e importantes. Y hay que empujarlos duro. Y la verdad es que ahora estamos... Un momento complejo en la banda. Veamos qué chuta Paul Laredo, hermano de Eric,
Acaba de anotar el touchdown. Su hermano la mete y su hermano la chuta. Otra vez el kickoff team listo. Cuando vemos dos receptores otra vez. Solamente se va a tirar al número 90. Pues no. Pues sí, al número 90. Sí. Pero esta vez. ¡Wow! Touchback. Va por fuera. ¿Va a repetir? Va a repetir, chut, parece. Vamos 39-9. ¿Sí es, Ferran? 49 tras el extra point de Sergi Wivas. Pues nada, empezará atacando Voltors desde la yarda 20. 25, 20 o 25. Está marcando 20, ha marcado los 5, imagino, del penalti, ¿no? Porque la. No, pues marca la 20. No salió entonces, fue touchback. La dio como touchback, salió por el lateral de la zona de anotación, con lo cual no había pérdida de yardas. Por aquí preguntan si Edu Morlans está lesionado. Está terriblemente lesionado, ¿no? Está, no. Se escapó. Edu Morlans se escapó a trabajar a un paraíso fiscal. A Suiza. Ojo, pase, recepción, bloqueos, boom. Bueno, primer down. Uf. Tiene toda la pinta. Ahí fue Devon, ¿no? El que volvió a meter el cuerno. Vamos a ver, sí que es primer down. Pues adelante otra vez, Voltors al ataque. Zahir, que ha dado buenas opciones de pase y ha encontrado siempre las mejores opciones a pesar de tener huecos. Ha tenido muy buenas pocos. Opciones. No, la verdad es que las tenido... lee bien. Zahir mira, busca otra vez. ¡Ay! ¡Oh! Pues mira, pensaba que el pase iba, sí, al iba primer bastante, nivel, sí, sí. Iba al segundo. Y casi no completan. Sabemos si ha sido a propósito. No, no, nos hemos quedado ahí maravillados. Segundo y 10. Pues veamos. Segundo y 10. Claro, el riesgo ahora es que tiene que despertar este ataque. Pues si no, el daño ya va a ser Mercy Rule. Recordamos 49. O sea, el que marca jugada con un hombre en backfield, en zona de protección. Double twins. Con dos receptores abiertos a cada lado. Drags con cobertura profunda. Sí, está cover 2. No, baja el safety. Ojo, presión. Zahir, que tiene problemas ahí, luego, y al suelo. Sepultado por la defensa. ¿Ves? Mira, esto que ha pasado ahora es lo que ha pasado antes, previo al robo de pelota, para proteger al quarterback. Claro. Y no pudimos tener el touchdown. Pero bueno, al final, pues, se protege, se quiere proteger a los jugadores, que es. Esto eso está bien, pero. Hay veces pues que se lía un poco. Vale, con pues cual, tercero y 6. Tercero y 6. Zahir tiene que sacarse algo de la chistera para ganar 5 yardas y seguir manteniendo el drive. Bueno, parece que Drax a segunda parte ha salido un poco más, sí, ya despierto en la cobertura profunda. Ya el segundo cuarto reaccionó y la verdad es que los últimos 8 minutos del primer cuarto ya hubo un claro adelanto en el tiempo de juego. Flips derecha. Ojo. Trips a derecha, busca la opción. Oye, oye, mucha presión. Se va a salir. Oye, 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 oye. Se aplanta, la tira muy profunda. Profundo. Ojo, es un dead pigeon. Interceptado. Interceptado por el número 43. Se va a ir. Se va. Arriesgó muchísimo a ir. Tiene buenos bloqueos. Hasta se por la banda y se salió. Y se salió. Pues arriesgó mucho a ir. Hay una falta. Dan falta. Creo que han pitado la fin de pas. Pues la intercepción que fue de Alex Cerezo Cabello. Que, vamos, se la pusieron muy facilita. Era un pase muy flotado. No, a un lado de. Se la jugó demasiado. Está. Vamos, entonces. Ahí, Zahir. Parece que la falta es jugador en el en zona de pase. Bueno, o sea, pues no. Claro, no afecta. No afecta a la defensa de Drax. Pues hay que decir que Zahir, que estamos diciendo precisamente que estaba teniendo un comportamiento impecable, sin haciendo wrong choices, ¿no? Bueno, ha sido una jugada rota. Esta también. Jugada rota, pero bueno, quizá si hubiera corrido un poquito más, era el primer down. Se ha arriesgado a lanzar un pase muy profundo que ha ido muy flotado, muy alto, y le ha dado otra ventaja a la secundaria porque eran 2-1 y atrás. Y aquí ha estado muy rápido nuestro amigo Alex Cerezo, que ha cogido Vamos la pelota y la ha llevado hasta la 30. Trips izquierdo, 35. Alfa y Rabón. Trips izquierda, Alfa a los mandos, Rabón que se screen. Va a la izquierda, va a la screen, la marca y la no. Corre Alfa. Carrera de Alfa. Correr. Por el a medio, correr, piripi, se va, piripi, se va de un uno, se ha salido el pie. Madre mía, y perfecto. Y
Sencillito, tranquilito. Lo hablábamos. Y para toda la familia. Lo hablábamos hace dos Parece semanas. Parece fácil, ¿eh? A veces esto. Hablábamos hace dos semanas que este Alfa es un atleta con unas cualidades espectaculares. Puede hacer de receptor, de quarterback, de running back. Es pura dinamita, es el jugador eléctrico. Y vamos, lo que ha hecho ha demostrado otra vez la el nivel impresionante. De atletismo de atleta que es este tipo. Pues nada, seguimos otra vez con las opciones. Muchas opciones te da Alfa de quarterback. Vamos a tenerlo ahora. Mira, ahora Alfa. Bueno, Alfa sale Paul está. De quarterback. Sí, Alfa de receptor interior. Por eso. Rabón de running back. Y está Paul de Kirby, ¿no? Está Paul Vamos de a Kirby. Ver. La busca. Tiene la tiempo, tira, la buena. Busca. Uy, uff. Estaba un poco desacertado ahí. Estamos en cuarto, ¿no? Estamos en segundo y diez. Segundo y diez. 14 yardas para el touchdown. ¿En el cuarto? Cuarto, no. No. ¿No has cambiado de cuarto? No hemos cambiado de cuarto. Estoy tonto. Acabamos de empezar, tercer cuarto. Sí, pero estoy tonto. He tenido como un déjà vu. Muchos golpes. He tenido como un déjà vu, sí. Que se va el sol y de repente pienso que ya es tarde. Claro, como aquí ya no se juega en prime time. Exacto. Ojo, entrega otra vez a Raybon. Raybon Ramón, que se va. Madre mía, madre mía. Y entra. No lo para nadie. Vamos. Ojo, el pañuelo. Bueno, esto ha sido posterior al touchdown. Y atención. A una actitud antideportiva. Y atención. Vamos a ver de quién es. Después de Paul entra el cuarto Kubi. Parece que es el momento. Va a dar minutos a Marco Antonio Durán. Ojo, que es el último fichaje estrella del equipo de Drax, del equipo plata y negro, negro y plata. Vamos a ver qué marca el equipo arbitral. ¿Qué ha marcado? El touchdown es bueno. Seguramente, ¿no? Que el touchdown sea bueno, pero después ha habido. Y el touchdown ha sido de Raybon. Y a lo mejor ha sido algún Bruñani, pero no están jugando. Pues... Número 21. Bueno, los estoy viendo desde aquí, los Bruñani, están en la grada. Raybon, otra vez. Pues vamos a field goal, extra point. Saldrá Sergi Huivas. Hoy tenemos a mucha vieja gloria, ¿eh? Aquí sí, en el campo. Es el día del jubilado. Tenemos al tío Phil. Sí, estaba. Tenemos a Ice. A Eterno Ismael Sánchez, alias Ice. El hombre de hielo, el safety de finales de los 90 y de principios de los años 2000. Hombre y duro. Y de 2010. Y de 2010, otro... También una trayectoria larga también. Otra historia de larga trayectoria. Qué gran no tanto jugador. Como la tuya. No tanto como la mía. Nadie ha jugado no, tanto, tanto como tú, la mía, pero la verdad... Solo Paco de rookies, creo. Pues seguramente. Sí. Bueno, ojo, Sergi. Chut, con presión. El chut es bueno. Y se va al parking. Otra vez. Mi coche siempre lo dejo aparcado a la extrema derecha para no tener problemas con Sergi Huivas. Estamos en 47-9 y ahora entramos en lo que sería la Mercy Rule. Mercy Rule, acordamos se que ahora... Se juega el partido a reloj corrido. Correcto, ya no hay... Ya no se para interrupciones, lo cual hará que este partido acabe un poquito Seguimos antes. Y la verdad es que con el castigo que está sufriendo ahora ya Bultors, realmente el marcador está siendo más abultado... De lo que por juego ha sido, pero es verdad que a partir del segundo cuarto, a mitad del segundo cuarto, Drax ha puesto directa en ataque y en defensa, se ha puesto las pilas y luego errores como por ejemplo este intercepción que ha forzado Zaire, que había estado jugando hasta el momento un gran partido, pues ha hecho que ha dado alas al equipo que maneja. Bueno, al final es lo que estamos comentando al principio de la segunda parte y también lo vemos en los comentarios. Es un equipo que ha viajado, un equipo que ha venido con el equipo incompleto, que está doblando todo el partido, pues al final tercer, cuarto es cuando más se nota. Sí, lo ganamos antes. Pero aquí. Aún así, Bultors está peleando mucho y está jugando muy bien. Bultors... Obviamente, pues no está siendo un partido como con Payés o Supionés, que jugó cómodamente, pero está haciendo un muy buen partido, la verdad. Veremos a ver qué pasa en casa de Bultors. El marcador 47-9 es demasiado abultado, muy abultado. Ojo, bajito, que va para atrás. Se va para atrás y sale para fuera. Fuera. Y aquí hay que ver, vamos, la verdad es que a nivel de juego me han gustado mucho más que Pionés, mucho más que Pagesos. Sí, han dado mucho más guerra, obviamente. Y Bultors estarán en las semifinales. Está siendo un partido, pese al resultado, está siendo un partido mucho más interesante. Sí, si no hay accidentes de última hora, Bultors estará en las semifinales y deberá jugar
contra alguno de los dos equipos que estaban peleándose en Las Rozas ahora mismo por el liderato en la costa oeste o en la zona oeste. Vamos a ver cómo van. Nuestros amigos de Black Demons Osos. El marcador estaba a favor, creo que, de Black Demons hasta hace no mucho. 10-6. 17-6, sigue igual. Partido con un marcador muy estrecho en Las Rozas. Estamos en el cuarto down. Están en el cuarto down, ahí en el cuarto, Las Rozas. Cuarto, perdona, sí, cuarto down también. Cuarto y cinco. Cuarto y transmitimos cinco. Este también, si quieres. Cuarto y cinco. Pues nada mal. Si todo acaba así, se quedarían invictos Drax, que ya podemos confirmar que va a ganar este partido. Y seguramente los LG Black Demons de Las Rozas. Y quedarían en segunda parte, en segundo. Quedarían Osos de Madrid en la parte de Rivas, como segundos clasificados actualmente en la Conferencia Oeste, y Voltors, que se quedaría también de momento segundos con 2-1, a falta de una segunda vuelta. Pues empieza en la yarda, pues en medio del campo, en la yarda 50. ¿Sí? 45, ¿cómo sería? Vamos a llamarlo 50. Vamos a media, medio del campo, en la media. Por no decir que ningún equipo de España tiene las 100 yardas, puede ser. Bueno, reglamentarias. Igual box. Bueno, estamos en la media parte. Primero y 10. Para Bultos. El campo. Snap. Zahir. Con poco tiempo para presión. Tirar. Bien, pase largo. Va a llegar. Interceptado. Interceptado. Ya lo ha ajustado. Y vaya pedazo de catch. Esto sí que va para el highlights. Nuestro hombre. El número cero. El cero absoluto. El cero el de nada. Eric Gracia se ha marcado ahora una intercepción espectacular. Con mucha gracia, saltando, la verdad. Como un tigre. Mira, vemos aquí qué palomita ha hecho. Y tengo que decirte que vaya intercepción. Ha sido maravilloso. Madre mía, qué buen trabajo de Eric Gracia. Ya hemos dicho, la defensa ya, pues ya ha aprendido de la primera parte, han ajustado un poco más y lo tienen bastante dando más timing, que es verdad que Zahir o pasa. Tampoco pasa rápido en las de prelectura, en los pases medios, pero tiende a tirarla muy alta, y ¿no? Da muy mucho, flotadita en los largos. Bastante flotadita. Le ha salido muy bien en 3-4 ocasiones, pero en este caso llevamos dos acciones defensivas para intercepción. Los números se le están complicando porque los últimos dos drives ha acabado con intercepción. Así es. Vamos a ver a Drax ahora. Parece que hemos tenido cambio de cuarto. Todavía no. ¿Si hemos interceptado allí? Sí, pues sí. Empezaba ahí. Empieza cuarto. El cuarto. Disculpad que estamos un poco atontados. Sí, hemos dicho que Josh no está. Y recordemos que Christian Josh es el bueno de los Gigi's. El que más se entera de todos. El único hombre, el gran hombre del fútbol americano, la deuda al fútbol catalán, el hombre que todo lo sabe, de la NFL y del fútbol americano. Ojo, qué bien leído por parte de la defensa de Voltors. Esta screen pass a nuestro amigo Alfa, el bueno de Alfa. Y ojo, que hay un jugador en el campo por parte de Voltors. Parece que no es nada, que se va a levantar. Pero hay un línea defensivo. Ah, tobillo. Bueno, no parece nada grave, se retira solo. Pero es una pena moverte, pegarte un viaje, cruzar el charco. Pues sí. Para estar el último cuarto. La verdad es que vemos ahora mismo las caras de Voltors, que venían muy animados y han plantado cara a ese primer cuarto. Ahora mismo están bastante bajitos, especialmente después de sufrir dos intercepciones en los últimos dos drives por parte del ataque. Anímicamente y físicamente sí, ya, eso ya te derrota. A pesar demasiado. Vamos a ver, sale Paul. Pensaba que iba a salir. Míralo, que pase. ¡Madre mía! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Vaya pepino! ¡Vaya misil! ¡Madre mía! Y menudo catch. Se acaba de marcar el número 19. El bueno de Javi Urrea Palacios. Jugador. Que venía de, creo que, de box. 20 añitos tiene el cachorrín. Perdona, 19 añitos tiene el cachorrín. Y acaba de marcarse un catch que le va a hacer famoso. Y es lo que toca, cuando estás cuando estás de cambio o estás de segundo equipo, tienes que aprovechar esos minutos, y lo que acaban de hacer ahora
El ha sido ganar su puesto en el primer equipo. Es ganar puntos para estar en el primer equipo. La verdad es que menuda, miramos la repetición, vamos, increíble. El lanzamiento es espectacular y la recepción es de interceptado. Mucho mérito. Bultors interceptado en la end zone. Menudo pase de Pau. El número de Bultors, 40. No veo el dorsal ahora mismo. El pase iba para Eric. Sí. Pues qué pena, porque estaba para anotar. Número 43 de Bultors. Pero Pau aquí, después de una espectacular conexión, se ha marcado ahora una intercepción, pero bueno. Para eso están los minutos del cuarto. Michael Brian Jurus, de Canadá. Bueno, un jugador canadiense, pues puede ser que sea un import, pues nada, también de Bultors. Primera intercepción de un quarterback de Drax en este partido. De los cuatro que están aquí hoy en el campo, aunque solo han jugado de momento tres. Alpha, Brady y el bueno de Pau. Nos mandan saludos un hombre mágico, el gran pirrín de los montes, Carlos Ortuño. Carlos Ortuño, el Puma, el auténtico Puma. El Puma del campo, del fútbol americano y también de la noche. No he tenido el placer de conocerlo, Puma, y he escuchado muchas cosas buenas sobre él. Los Pumas cazan de noche y también de día. Eso me enseñó el bueno de Carlos Ortuño, que se adapta a todos los climas. El clima tropical y seco mexicano con el clima mediterráneo o los fríos fiordos suecos y noruegos. Uy. Uy, 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 lo que acaba de hacer ahora mismo. Buena carrera, uy, uy, uy. Bueno, ha corrido. Wow. Y ahora que ha habido un último toque, ahí está. Vaya. Víctor Cobas manda el pañuelo porque ha habido ahí como último hit, una se ha enganchado. Disfruta, el número 65, sí, con Devon. Ha habido algo ahí con Devon, ha habido alguna cosa. Yo no me pelearía con este hombre, la verdad. Yo he visto las películas de Devon, tío, y cuando mata aliens, cuando se pone a matar aliens, me da mucho miedo. Depredador. Es el depredador de la línea de scrimmage. Da mucho miedo, Devon. Tiene pinta de no perdonar. ¿Lo han echado? ¿A qué han echado a Devon? Uy, ¿han pues echado a Devon? Pues eso son malas noticias, porque si lo expulsan, se pierde el próximo partido. No, diría que no. ¿No? Sí, si antes a sí. Ver, si es una falta personal. ¿Se va para el vestuario? Si es una agresión. No, está en el campo. Vale. Se han dado una noticia. Ha habido una fake news. Fake news. Pues nada, vemos cover 2 otra vez, ¿no? Ha sido gracias a nuestra realizadora, Andrea, que nos ha marcado una fake news. Cover 2, presión. Uy. Carrera por el medio. Al tram. Y otra vez. Isaya potente, ¿eh? Isaya también. La verdad es que tenemos. ¿Cómo asiste ahí al tacleo? Yo no sé ni cómo se ha levantado el running back. Verdad es que no habíamos visto mucho. Ahí tenemos. No visto mucho. Nuestra repetición. Bueno, repetición no. Nos estamos viendo también el partido diferido. Número 5, Jeremiah. Que es el otro jugador defensivo también muy duro. La verdad es que me gusta mucho el equipo de Drax este año, ¿eh? Tiene. Hay muy buenas sensaciones. Los imports me están gustando todos. Y la verdad es que están dando mucho juego. Mucho juego, sí. Mira qué presión. Ojo, entra todo el mundo. Se lo comen al cubi. ¡Uy! ¡Profundo! Está solo otra vez. ¡Uy! ¡Te metieron otra vez! Lo que hemos dicho. O sea. Ya lo tienen pillado. Cuando tú tienes un cubi que lanza profundo, pero ¿no lanza se lo han dado? Tan, ¿no se lo han dado? Tan globito. No se lo han dado. Pues han dado. Pues ha sido clarísimo. Ha pitado fuera. Ha sido. No, pues la ha cogido dentro. Te digo yo que lo estaba viendo aquí. Vamos a ver nuestra repetición, nuestra propia repetición. Os digo yo. Vamos a ver. Que ha sido. Es que manda muy flotada. Entra clarísimo. Pues da igual. Igualmente se da a nosotros. Se da un highlight maravilloso. Clarísimo. Pero, Eric, gracias. Mira, tenemos aquí al coordinador ofensivo. Ha sido excepción de ha manual. Sido clarísimo. De manual. Pero bueno, pues nada, otra oportunidad para el ataque de Bultors. A ver qué pasará ahora, porque la verdad es que Zahir, que hemos dicho todo el rato que estaba jugando un partidazo, la está rifando un poco ahora mismo. Trips izquierdo. Vamos ayer, trips izquierdo. Los imports americanos están como un poco flipando. Y a, no sé, creo que aún nadie le ha hecho entender que en España esto puede pasar mucho. Bueno, no pasa nada.
Jair, con tiempo. Uy, pañuelo, porque ahora hay un holding. Pues era un holding y aún así. Y ha llegado el jugador sueco. Número 55. Benjamin Ekbutiwe. De la tribu de los vikingos del norte. Tatsumikie, ¿cómo sería? Muchas gracias. Muchas gracias. En sueco. ¿Esto es sueco o finlandés? Sueco. Tatsumikie. O Bashegut, de nada. No. Sí. Bashegut es. Sí, de nada. ¿Cómo era aquello del árbol de en polaco o en no da igual? No sabría decirte. Es otra cosa. Yo solo sé decir en sueco gracias por cuidar de nosotros. Impecable. Tack för att ni tog hand om oss. Buenísimo. Es lo único que aprendí en sueco. Me encanta. ¿Suficiente? Suficiente. Pues atención, que tendrán que tener ahora en tercero y mucho, tercero y casi 20 yardas. Jair va a tener que jugársela otra vez. Ya vemos que Drax tiene la cobertura. Sí, está en esta cover 2. Bueno, ahora, ojo, que le pueden ganar la espalda a Jordi Rua. Ojo, mira. Cruzado, mira, ahí tienes. Pero bueno, sale ahí Jair. Hasta ahí. Madre mía, Devon. Uf, como un muñeco de trapo. ¿Cómo se lo ha llevado? Ha venido el bueno de Devon. Lo ha agarrado y dice, de aquí no te vas. Ha venido el amigo Devon y le ha pegado un meneo que le ha, vamos, ha fregado todo el suelo de la banda con el poles ahí, vamos. Hay que decirle al conserje que vuelva a poner caucho en esa parte. Sí, no, vamos, lo ha asfaltado, pobre hombre. Uf, vaya golpe. Aparte son golpes agradables, porque te pillan ahí al final. Sí, porque es tu peso con el suyo, y arrastrado. Y arrastrado, y como te pille una parte que no está protegida, eso te deja el quemazón, vamos. Eso incomoda bastante, vemos que se retira. La verdad es que un poco dolorido. Pues nada, patada de despeje por parte del equipo Voltors. Cuando es que en la banda de Drax vemos aquí ya lo celebran. Repetición. Mira. Lo engancha. Es que las ha parado además. Sí. Es que lo ha levantado casi del suelo, Cuando iba hacia adelante lo ha tirado para atrás. Le ha pegado, ha fregado todo el suelo con él. Pues vámonos otra vez. A ver, ya se empieza a oscurecer, aquí en Badalona. Y mientras tanto va pasando el tiempo, que es lo importante, porque ahora ya no tiene sentido seguir, ¿no?, peleándose duro en este sentido, porque el partido está más que sentenciado. Vamos a ver cómo van nuestros compañeros de Las Rozas, que siguen 10-8, Ferran. 10-8. 10-8, cuarto. Curioso, porque las defensas se están sobreponiendo están ganando sobre los ataques. Ojo el pan, se queda corto. Se queda corto. Opción de volverlo. Lo va a coger. Lo va a coger Isaya. Jeremiah, perdón. Uy, qué bloqueo ahí. Ojo, que se va Jeremiah, que dobla la esquina, que tiene campo. Van por detrás, sigue corriendo. Uy. Pues se ha quedado en la 45, diría. Sí. No, vemos ahí, el referee está marcando en la 42. Pues fíjate, bueno, ya el partido se ha sentenciado. Está en la bastante banda, sentenciado. Está la gente ya relajándose, yo sé, los cascos. No debe quedar mucho, estamos a tiempo corrido desde hace ya un buen rato. Sería importantísimo saber a cuánto nos queda. Si alguien puede hacer señas por ahí. Ahora voy. Para ver reloj. Porque vamos, entra el ataque de Drax. No sé si dará tiempo para que entre el bueno de Marco Antonio Durán, que es el nuevo fichaje que ha llegado esta semana. Así que a ver. Vamos a ver si sale. Ahí lo tenemos. Vamos, mira. Atención, que no os vayáis todavía porque veremos el estreno. 5-21. Muchas gracias, Sergi. 5-21 y corriendo. De nuevo quarterback llegado esta semana, procedente de México. Bueno, esta semana por no decir antes de ayer, diría yo. Esta semana. Y que tiene que ser un poco el cardenal, el mariscal de campo que lleve el ataque de Drax a otro nivel, cuando ya están a un nivel muy alto. Taxemique. Siempre tenemos otro, lo que decíamos antes, los pumas cazan, son depredadores voraces que cazan en cualquier entorno, en cualquier país, en cualquier clima, se adaptan perfectamente. Ha cogido el balón, se ha quedado casi en la 1. Sí, la verdad es que después de un espectacular trayazo, la verdad es que cómo pasa, este quarterback tira un lanza muy duro. Hay un pañuelo en el campo. Mateo Durán, que completó Choplo de forma maravillosa y nos ha llevado a la zona de anotación. Estamos a menos de primero automático, 2-3 yardas. Un chop block, primero y gol a 2-3 yarditas. Marco que está ahí al lado, Samuel. Y, sí, brevemente se cayó la conexión, pero entrega, bueno, estamos aquí de nuevo. Y va él y todo. Entra. Buen esfuerzo por parte de la línea de defensa de Voltors, que para por segunda vez.
al ataque en zona de gol. Bueno, tenemos ahora segundo y gol, que son unas 5 yardas. Vemos ahí el placaje a Samuel. Mira. Que pues no llegó ni a pasar la línea. Pasa que ha sido un placaje un tanto peligroso, ¿eh? Sí, pero buen esfuerzo por parte de la defensa de Voltors, que aquí están tirando de orgullo y de pundonor. Y dicen, no en mi casa, voy a aguantar aquí. No dejarte aquí las puertas. Sería bueno que se llevaran a casa por lo menos este drive, que pudieran parar a Drax en la línea de gol. O sea, todo un mérito que podrían atribuirse cara a la vuelta, que va a ser dura. Pues sí. A Terberquinas. Porque pese a cómo están y el rato... Oh. Sí. Ojo, que se va algo. ¡Uy, qué corte! Como corta. ¡Madre mía, lo que acaba de hacer! Entra él, entra solo. ¡Madre mía, lo que acaba de hacer! ¡Vaya corte! ¡Vaya recorte! ¡Madre del amor hermoso! Este hombre también corre. ¡Qué manera de estrenarse! ¡Madre mía, pero mira lo que ha hecho! ¡Ha hecho un Willy Beeman, como un domingo cualquiera! Sí. Fíjate, se le ha quedado tirado a la izquierda, luego a la derecha y mira. Ha habido una falta de comunicación ahí por el running back, pero solucionadísimo. Vaya corte ha pegado y cómo se ha ido, madre mía, hasta la esquinita. ¡Buf! Pues vaya. Y ya, madre mía. Si estaba sentenciado el partido, pues ya escúchame, con el toque mexicano. Primera entrada del mexicano, que pone el marcador en 53-9. Y sube otros 6 puntos y marca su primer touchdown en acción personal de una carrera. Una especie de jugada rota, yo creo. A ver, está de joder. Esperemos que no haya aquí un espectáculo. ¡Uy! El bloqueo. ¡Uy, qué ha pasado! ¿Eso claro se que puede sí, hacer? Es un pañuelo. Entró, ¿eso se puede hacer? Entró por ¿qué acaba de pasar? Y ha ido con el pie. Sí, sí, ha hecho una ha cosa. A pegarle. Ha sido no muy sé raro. Si ha ido a pegarle a la pelota. A desde pegarle luego, a. Si estás en. Si estás para. En... Mira, lo vemos aquí, Ferran. En field goal block no puedes hacer eso. No, hombre, no. O sea, te tiras en plancha y proteges el chut, pero sino no. Que eso lo digan a George Lule, no, que es no. El máximo exponencial de field goal block. Exacto, saltas como una pantera, no haces la paradiña y metes el pie. Pues además te ha dado una falta que ahora, bueno, da igual, con el chut era bueno, nos plantamos en un 54-9. Yo creo que ni se le van a dar, no sí. Se la dan, ¿o sí? No. 2 minutes warning. Y estamos en el 2 minutes warning y ojo... Que no recuerdo ya los marcadores de los otros dos partidos. Vamos a ver. Pero estamos ya en récord de marcadores. ¿De esta liga? Por lo menos de esta temporada en liga regular. Creo que es el marcador más amplio. Pues 10 imagínate. A 6 sigue. Ah, no, parece que el partido ya ha acabado. El de Drac, porque el están de Osos, aquí con repeticiones. Osos y Black Demons. Pues ahora ha quedado sí. Con victoria. Ha ganado Black Demons 10, Osos Rivas 6. Pues espectacular el punto. Ya tenemos ganador y líder para la zona o la división oeste, en el cual se pone Black Demons por delante con 3-1, con 3-0 y Osos Rivas con 2-1. Se de Cavaliers y Camioneros, que después del partido de hoy creo que ha sido, creo recordar que estaba a favor de Camioneros. Se quedan por el momento en tercera y cuarta posición, sabiendo que dentro de un mes y poco estarán ya definidas las plazas para semifinales, en la cual solo pasan, lógicamente, los dos primeros de cada grupo, y que si no hay sorpresas, serán los mismos equipos que están jugando así hoy. Así es, los mismos que están jugando hoy. Pero solo bueno, que al final, están cruzados. Mira, ¡oh, qué bueno el chut con bote! Squid kick. ¡Madre mía! Vuelve el torno. ¡Ojo, pues que mira, ojo, ojo! Está funcionando ojo. Más un squid kick que un chute ojo, normal. ¡Ojo! ¡Ojo, porque de repente había ido un agujero por aquella zona! Yarda 35. Pues muy bien. Sería bueno para Voltor, se merecerían poder anotar antes de irse. Pues sí, ¿eh? La verdad es que sí, sería buen warning. Serían con mejor sabor de boca. 2 minute warning porque el equipo ha luchado. La verdad es que les han dado mucha caña. Ha sido complicado mantener el ritmo. Era muy difícil lo que tenían hoy aquí. Y la verdad es que lo han dado todo. Sería bueno que se llevaran esa anotación para poder tener una vuelta a casa más plácida. Vamos a ver. Atención otra vez. Zahir a los mandos. Cuando ya empieza a haber poca luz, ¿eh? Al menos aquí. Uy, se cae, entrega. ¡Oh, 10, oh, oh, qué hueco! ¡Uy, opa! Vaya placaje. Caramba, tú. Es que había un hueco bastante bueno, grande en la defensa. Eric Gracia le ha pegado un placaje directo a la cadera espectacular, la frena sí, en seco, sí. ¿Eh? Y el golpe contra el suelo ha sido... Sí, se ha escuchado desde aquí, vamos. Sí, sí. Ese moradito que se lleva uno aquí en la cadera para casa. Más que morada, cadera ha sido cabeza, ¿no? ¿Así? Otra vez, por los snaps, ¿eh? Uy, Jair.
¡Ojo, ojo, ojo! ¡Dead Pigeon! ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, uy. ¡Que se va! ¡Uy, ese golpe! A punto, vamos. Fíjate, ha pasado de poder tener el placaje subida a que de repente... Ni lo ha visto. No lo ha visto. Pero bueno, buena recepción in extremis, la verdad. Jugada de fantasía, porque parecía que iba a acabar muy mal. Un snap malo, recogido a tiempo y luego, como veremos, pasado in extremis contra el jugador número 81. Otro gran protagonista del ataque de Drax, tío de Voltors, Santiago González. No, no, vemos que Sair va a estar luchando hasta el final. Sí, sí. Va a estar Bultos. Pero Bultos, además no tiene difícil porque... No se ha rendido. Los dos snaps han sido malos, o sea, ha tenido que sacarlos. Sí, sí, ha sido jugada rota. Recogerlos del suelo e inventarse algo. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¿Está marcando un jugador ilegible o qué? Pues vaya. Pues sí, al haber sido jugada rota supongo que... Había un jugador elegible. Pues nada, para atrás. Un minuto queda para que se acabe este partido. Con el marcador ahora ya de 54. Tengo yo a 9. Qué pena, ¿eh? El fallo de Zamudio ahí. Hubiera sido un gran golpe. Un gran placaje. Estoy con la duda. Dime. Estoy con la duda del último extra point ahora mismo. Está marcando, tengo este marcado 53. Vamos allá. Vamos a ver, otro pitido y otro pañuelo. Se mueve otra vez. Ahora hacia adelante. Va pasando el tiempo. Marcan ahora. Vamos a ver, Bultos. Hasta el último segundo va a estar peleando. Vamos a ir a los mandos, dobles, derecha, izquierda. Otra vez, mal snap, qué horror. Y ojo, es un fumble. Uy. Es que el center se está dando mal cada maldita vez. Y eso lo ponen apuros. Y esta vez casi ha sido fumble, porque ha entrado todo el mundo, vamos. Bueno, fumble y casi sí, alguna lesión hemos visto, no, claro, ahí, o sea, ¿eh? Es que el Cubi está muy expuesto porque tiene mucha presión y está recogiendo, pues, pelotas del suelo, recogiendo aquí bullets, recogiendo... Setas. Y eso no es un buen principio para nadie. Pues nada, otra vez, seguimos, estamos en tercero y 15. No, 13, 15, no sé. 13, 15, o sea, sí, por ahí. Entre 10 y 15 está el 14. Venga, Zahir. Pase largo. Profundo, es que las mandan muy flotadas. Se queda corto. Otra vez. Otra intercepción. Vez. Me cachas. Uy. Hat-trick de intercepción. Es que... Y no pitan los árbitros. Qué bien. Y pues aquí se acaba la partida porque... Ey, me sale mal por el chat porque la verdad es que ha hecho un buen partido, pero al final las estaba rifando. Sí. Y han ajustado. Estos últimos pases han sido la desesperada y no... Sus últimos drives han acabado igual con intercepción porque ha arriesgado muchos a ir. Fíjate. Pues buen trabajo a las coberturas. Excelente. Sí, ha habido un gran cambio entre la primera y segunda parte. Sí, se acabó el partido al final 54-9. La verdad 54-9. Es que muchos de las coberturas que habían. En verdad, había usado que las coberturas no han acabado de funcionar en el primer cuarto, pero han ajustado bien. Y enorme trabajo del equipo, tanto ataque y defensa. 54-9. Drax se va a casa como líder. De la conferencia este. De la conferencia este, junto con los amigos Black Demons de la conferencia oeste. Y con un muy buen sabor de boca, ataque y defensa, con cuatro cubis que son capaces de pasarla, de jugar. Muy buenas sensaciones por parte de todo el equipo. Muy buen estreno por parte de Durán. Absolutamente. Que hemos visto algún destello de genialidad. Y aquí se acaba todo, chicos. Javier, querido, Durán, muchas gracias por todo. Un placer tenerte aquí. Un placer. Mucha pena no estar con nuestro amigo G-Josh, el gran G-Josh, que volverá seguro el próximo partido a los G-G's a controlar que esto funcione como un reloj suizo. Gracias a todos. Gracias buenas a todos noches y aquí. Buena Super Bowl. Disfrutad del fútbol americano y de Taylor Swift. Buenas noches. Hasta luego.